Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo streaming, en este caso de Pixelmon. ¿Qué tal estáis? Y a gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Pixelmon. Este prometo no que no sea tan largo, que los otros anteriores los he hecho de 6 horacas. Este va a ser alrededor de 3, más o menos, ¿vale? Hola el José, hola Eze, hola Chupare, hola Bigabi, mi dinero. ¿Qué nombre es? Sebax, Ryudark, Alan Pou, Croz, Pablo, Fénix. Hola a todos chicos, hola Lag, hola Haider. Bueno, la gente está poniéndome cosas ya muy raras. Ve a tu casa, a ver qué cojones. A ver qué ha pasado, ¿vale? Cabezas de pescado. Bueno, ya me está dando miedo. Adiós en la oreja, hola, ¿qué pasa de Rockium? Muy buenas, por cierto chicos, podéis echar un vistazo a la colección de Destiny Loots, lo dejo por aquí, ¿vale? En el que, por ejemplo, ¿veis? Hay cartitas nuevas, como por ejemplo la de Primeape y la de Tapu Koko, y que las he sustituido. También está la de Zacian, Zamacenta, cartas como la que duran menos, o sea, salen más GIFs, va a ser más animado el streaming, más interactivo, pero va a durar menos, ¿vale? Los GIFs, ¿ok? Así todo. ya sé que Frigo descubrió de las minas y sabe que he sido yo, ya sé que me la he puesto hasta por Twitter, ¿sabes? Y es verdad que sin querer le he pedido disculpas porque es verdad que rompí un trozo de madera y no tenía que haberlo hecho, ¿vale? Pero luego me di cuenta más tarde y dije, bueno, ahí la dejo, tampoco pasa nada. Sin más, chicos, vamos al lío, ¿vale? Espero que se escuche bien. ¿Qué pasó con Canecro? Nada, no pasó nada con Canecro. Que yo sepa, ¿vale? Que yo sepa. Ok, voy aquí, al juego. Entrando. Vale, estoy dentro de mi casa. Y... vale, tengo aquí mi gallinero. Pero no salgáis. ¡No salgáis! ¡Eustaquio! ¡Eustaquio! ¡Está rebelde, Eustaquio! ¡Eustaquio, por favor! Por favor, Eustaquio. No empecemos. Eustaquio, tú, ven. No, pero todos no, no vengáis todos a la... Eustaquio, va, entra, por favor. Vale, yo os doy, pero por favor, no me la liéis, ¿eh? No me la liéis. Vale, chicos, vamos a ver. A ver qué hay por aquí. Miedo me da, cada vez que entro al juego. Miedo me da porque no sé lo que ha pasado. No sé si me la van a liar mucho, si no me la han liado, si hay cosas por fuera, si voy a explotar, si voy a morir o si no voy a morir. Entonces, como siempre, lo que hago es momento de revisión, ¿vale? Es decir, ¿qué significa eso? Que dejo todo en cajas, todo, ¿vale? Por ejemplo, con dejarla aquí. De hecho, esta caja tenía que dejarla. De hecho, esta cosa tengo que cogerla, ¿vale? Dejando todo aquí, que ahora lo veréis. Reviso, ¿vale? Vale, dejando todo esto aquí. Revisamos todo, ¿vale? Porque si no, a ver si hay cosas. Si no, nunca me fío de lo que pueda haber. O sea, sinceramente, nunca. Cuando entro al server, la primera vuelta por mi casa, ¿qué pasa? ¿Qué me has liado ya? Fijo que me la ha liado, está Daza hablándome, ¿sabes? Vamos a hacer el momento de revisión. A ver. Vale, voy a dejar las cosas. Ahora te cuento si quieres. A ver, voy a dejar todo. Siempre cuando entro, momento de revisión, chicos, dejo todo. Pero todo, ¿eh? Incluida la ropa que llevo encima. O sea, todo. Todo, ¿eh? Y pego revisión. O sea, no dejo nada. No dejo nada encima. Nothing. Solamente me llevo tierra de mierda, ¿vale? Por si tengo que subir a algún sitio. Y pego la revisión. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, qué rico, papá! ¿Qué? Veo que te gustó mi puente, ¿no? ¡Ay, qué rico, papá! ¡Se ha volado medio puente! ¡Ay, qué rico! ¿Pero qué cojones? ¡Está lleno de mierda! Y me ha hecho algo ahí arriba. ¡Está lleno de muertes! ¿Qué cojones? ¿Ha muerto mil veces? ¿O es que ha plantado mil cabezas de pescado en la casa? Porque sí.
Espérate, vamos a Discord porque a ver qué ha hecho este hombre. A ver qué ha hecho este hombre. A ver, vamos a ver. Ya estoy en el Discord. Voy a decirse la edad que ya estoy. Ya estoy en el Discord. ¿Qué cojones ha hecho Daz? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? A ver si está. A ver qué ha hecho. ¿Qué mierda ha pasado aquí? ¡Un Torquis! ¡What the fuck! Ah, está aquí, Daz, está vivo. Ah, está vivo. Espera, espera. Sí, Daz está vivo. Está aquí. Está aquí, está vivo, está vivo. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué está haciendo Daz? ¿Qué hace? Esto no es mío. Eso es suyo, ¿vale? Tío, ¿qué ha pasado, Daz, tío? A ver, tío. Esto, yo, espera, deja un momento que estoy aquí con el musicote y no me puedo concentrar. Vale, vale, tranqui. Yo he llegado aquí, tío. Sí. Con toda mi buena fe, porque no sé si has visto que he venido volando porque pillé el vuelo, ¿vale? Y ahora puedo como moverme más fácil. Ah, no, 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 no lo sabía. ¿Cómo has pillado pues, medio vuelo? Desde. Sí, mira, puedo. Pero, ¿pero has pillado medio vuelo o cómo lo has pillado vuelo? Mira, mira. ¿Ves? Sí, 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 lo estoy viendo, sí, sí. Pillé 200, pillé 220 bichos y me dieron la. ¡Hostia puta! La pues. Yo tengo que capturar Pokémon, ¿no? Sí, está muy guapo. Está muy guapo. El tema es que he visto esa mierda de ahí, tío. ¿Qué? Y me han dicho. Blesur tiene un altar de no sé qué mierda o algo así. Tiene un Necrozma o algo. Me he metido ahí dentro sí. Y he visto la movida esa con el Necrozma y tal. Sí, y no sé qué mierda. Sí, vale. Y digo, pues voy a ver cómo tiene Blesur la casa. Total, que me he puesto a cruzar el puente. Y al llegar a ese punto. ¡Bum! Inmediato. Yo al principio he pensado que alguien te había puesto una mina, sinceramente. No, no, son mías. Vale, vale. Porque le he reventado medio puente, ¿sabes? Digo, joder, qué cabrón. Son pero mías. Es que luego, es que luego con la explosión ¿sí? He visto que había un boquete uh-huh. Y digo, pues ahora puedo ver qué tal es su casa por dentro. Pero es que era una puta trampa. ¿Por que dónde? Quedaba abajo otra vez. Sí. ¿Qué, ¿Cómo? ¿La parte de abajo? Sí, sí, era como un agujero. ¿Esto de aquí? Que te metes y te lleva abajo otra vez, ¿no? Esto ¡ah, sí! Ya está claro. No hay nada. Pero, ¿y eso para qué? ¿Cuál es la función de porque eso? Porque eso es un ascensor. Ah, vale. Es un ascensor, es un ascensor. Simplemente voy a taparlo porque es un ascensor, simplemente. El ascensor te deja ahí, ¿sabes? Simplemente era, es para agilizar, para entrar a mi casa. Me ha llevado un susto que flipas, tío. Y claro, he intentado venir. Esta es la décima vez que vengo, ¿eh? Porque me daba de hostias la puta torreta, tío. Además, tengo el día imbécil. Y me empujaba todo el rato a la lava. He muerto como 9 veces. ¡Aquí en mi casa, tío! Intentando pillar las cosas, tío. Si mira la de tumbas que hay, bueno, he roto unas cuantas, pero ahí. Estoy hay viendo, otra, tío. Si es que ha sido. No, es que... Cuidado, cuidado. Pero ha sido. Yo no he sido. Ha sido salir de mi casa, salgo de mi casa y digo. Y veo. Me está. Que me está ¿la torreta? ¿Por qué me dispara a mí la torreta, tío? Imagino que me dispara a mí. Ah, pero claro, te dispara. Espérate, voy a pararla. Espera. Me dispara a mí y las balas me distinguen. Espera. Espérate, te pilla paro. Por espera. Ahí, pues te pillas. Gracias, Sebas, tío, por ese primo. Ya puedo acercarme, ¿no? Espérate, no, espérate, que no quiero parar. Espera, que me va a matar. Espera. ¿Que me mata? ¿Pero qué me mata a mí? ¿La torreta es mongola o qué? ¿La torreta es retrasada? Espérate, tío. ¿Qué cojones? No sé, pues me ha matado. Mira, me está disparando a mí. Pero esto se ha rayado, ¿no? ¿Por qué me dispara a mí la torreta, tío? Se bugueó. Se bugueó, güey. No, yo creo que lo que pasa es que me está disparando a mí, como estabas en medio. Sí, ¿no? Ya está, vale. Creo, asómate, creo que no te dispara ya. Creo que la ha parado. Vale, asómate un momento, pero vamos a comprobarlo. Asómate. Asómate por la puerta. Vale. A ver, asómate. Ahora en principio tendría que dispararme ya. Sí, no, parece que no. ¿Lo ves? Vale. Sí, mierda. No, sí. Vale, a ver ahora. ¿Cómo me la ha jugado? A ver, no, estoy mirando. Hay tres modos. Le he tocado uno, le he tocado ahora al otro. A ver si este no te tiene que disparar ya. Ve asomándote. Espérate. ¿Vale? Que hay aquí un Jolteon jefe, tío. Asómate. Ah, vale. Bueno, se supone que no te tiene que disparar, tío. ¿Rompo tus tumbas o qué? Oh, mira, escúchame, deja una tumba tuya de recuerdo, ¿puedo? Déjala así, no se pueden romper, creo, ¿no? Yo la dejo tuya de recuerdo, tío. ¿La puedes romper tú? Sí, creo que. Sí, puedo. ¿La puedes romper? Sí, pero no, pero ya, la voy a dejar de recuerdo, es que, tío. Cabrón, bueno, rómpela si quieres. No. Ha sido. Es mi trofeo, tío. Has caído en mis minas, tío. Ah, está guapo, está. Yo lo dejaría. Ah, que sí, tío. Esta. Y la de la lava. Pero muchas veces, tío. Muchas veces.
Tengo la de la lava, no sé cuál es mejor, tío. Gracioso, pero al final ya me estaba cagando en todo eso. Joder. Escúchame, chicos, ¿cuál dejamos? ¿La de arriba o la de la lava, tío? Las dos molan, o sea. Es que tengo dos moves muertos, tío. Quiero una de recuerdo, tío. A ver, es que la gracia fue, digo, voy a hacerme en mi propia. Sabes que en mi casa meto trampas, siempre. Sí, sí, sí. Eso ya lo hice en el monte bombas, tío. Claro, tío, pero ahí en medio del puentecillo, digo, joder. Esa es la, si ya, ¿sabes qué pasa? Si la otra vez la monté y me comí yo solo, me comí la mina, tío. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque. Hostia, ¿qué le ha pasado aquí? Un tronco de mi. Eso se da por culo. ¿Sabes por qué me lo comí yo solo? Porque tiré un Pokémon ahí, que había un Pokémon, lo tiré. Y cuando el Pokémon activó la mina, dije yo, me cago en la madre, que y me reventó medio puente. Y dije, me va a tocar de reconstruirlo otra vez, ¿sabes? Ajá. Me explico, ¿no? Sí, me está diciendo la gente, Daz, espero que te gusten las cabezas de pescado, no sé qué. Yo, ¿qué cojones ha pasado? Digo, ya me la he liado, Daz. Ya estaba entrando. O sea, con intención literal de no hacer nada. ¿Sabes? No, sí, mirarla. Sí. Tu casa es un búnker, tampoco podía entrar, entonces... Si hubieras tenido algún huequecillo, quizá, pues habría inspeccionado un poco por dentro, pero... Claro, no. Ya te digo, no sé, tengo ventanas, si quieres velar por la ventana puedes, ¿sabes? No, lo que ahora están muertos mis bichos. Ya, tío, pues escúchame, yo ahora voy a reconstruir el puente otra vez, a ver quién es otro que cae, quiero saber quién es el siguiente, tío. Qué cabrón, ¿eh? Sí. No me lo esperaba para nada, digo, hostia, no habrá puesto una mina en el puente este. Sí, que sí, sí. Tomamos, sí, sí. Sí, la gracia está en que la torreta cubre la entrada, ¿vale? Por eso cuando vas a mi entrada te dispara que flipas y te vas a la lava, porque te empuja la lava. Claro, eso me ha pasado eso. Al principio me ha matado la torreta, pero luego me ha empezado a pegar collejas, tío, me ha empujado hacia atrás y me ha comido una mierda. Es brutal, es que está perfecta, tío, para... Una te lleva a la lava... Para que no pensases... No. He intentado hacer algo, ¿sabes? Y pero, conecto a mis cosas ahí. Vamos a... Escúchame, esta me la guardo, Daz. O sea, ¿puedo romper la tuya? No puedo romper tu tumba, creo. Vale, menos mal. No, es que yo no lo sabía de todo seguro, por eso he dicho, hostia, como ahora vaya y me rompa la tumba, tío. No, que va, no puedo. De gracias, hecho, Bruno Manchado, cero. Voy a guardar tu tumba, te recuerdo, ¿verdad? Te recuerdo. Ay, que me caigo yo. Déjala y ponle un altar también, tío. Escucha. Pero eso del altar, ¿qué coño es, tío? El altar, es que yo he hecho un pacto con Necrozma, tío. Ajá. Necrozma y yo somos amigos. ¿Qué beneficia ese pacto? Me beneficia, tío, primero que me protege de Arceus, ¿vale? Ajá. Y Necrozma y yo me protege de Arceus. ¿Vale? Ajá. Y Necroma me manda misiones. Me dice, tienes que ponerle tal a tal. Tienes que hacer no sé cuánto. Entonces, claro, o sea, has jugado a Skyrim, es rollo el clan ese. Exacto, eso, exacto. Entonces le decimos el. De hecho, me ha dicho que no sé tocar el altar, recibirá un castigo. O sea, está como, ¿sabes? Que no sé tocar vale, el yo altar. Yo el altar he dicho, hostia, qué guapo. De hecho, he flipado con el Necrozma ese disecado. Digo, ¿qué sí, cojones? Sí, lo puso Necrozma. Porque le dije, me gustaría encontrar. Le he dicho, yo puse un arpa. Que me gustaría encontrar algo que fuera bonito para Necrozma, ¿sabes? Que estuviese guay. Y no encontraba nada, dije. Y cuando volví, tenía el altar puesto. Dije yo, ¿sabes? Digo, qué guapo, ¿sabes? Fue la propia Necrozma, no sé quién es de los dos. Y la lió, digo yo, muy guapo. Entonces, no tengo nada que tenga que temer alrededor de mi casa, ¿no, Daz? ¿O sí? No. Por mi parte, al menos no. Vale, ya que ha sido buena onda, tío, te diré que por mi parte, al menos no. Yo te digo. Lo que pasa es que hicimos. Que... Mira, yo hice esto de las trampas. Y dije, ajá, seguro que alguien se lo come. Claro, tío, pero se la ha comido el que menos tenía que comérsela. Porque yo pasaba por ahí, ¿sabes? Tampoco estaba. El tema es que Frigo se paseó por ahí y salió de rositas, ¿eh? Sí, pues a lo mejor lo sabía o no pasó tan, ¿sabes? Algo me han contado, ¿eh? Ah, se ha pasado Frigo por aquí. Mierda. Yo no te puedo dar más información. Mierda, si se ha pasado. Se ha pasado Frigo, ¿cómo habrá hecho? Bueno, pues nada, tío, era solo eso, rollo. Vale, da. Que está un poco acojonado, porque digo, hostia, ha ido 5 veces y las 5 he muerto. No, tampoco, es por eso, ha sido por eso. Vale. ¿Sabes? Pues nada, tú tranqui. Nada, ya ves. Tú tranquilo, que ha sido por eso. El altar está guapo, tío. Sí, ahora lo que voy a hacer es, voy a reconstruir el puente y te aviso, voy a poner otras minas, ¿sabes? Vale. No ya, pases, más que nada, por si no te la... lejos, me he venido arriba. Por si no te las quieres comer, ¿sabes? Tío, pues así vamos. ¿Viste lo de la sala de héroes? ¿Lo de la? Sala de héroes. ¿El qué de la sala de héroes? Mira, hice... No sé si... Lo de cristal, ¿no has visto lo de cristal que tengo puesto? Ah, no. Vale, pues si te vas a la parte de enfrente, ¿vale? De la casa. Es que no puedo venir porque no tengo el... Espérate un segundo, dame un segundo. Sí, bueno, si como vuelas con tu X podrás verlo desde fuera. Sí, pero como está muerto porque me lo han petado. Ah, vale.
No lo puedo sacar. Ya está, tengo que revivir. No pasa vale, nada. Si lo revives y vienes volando vale. Al puente, hostia, ¿vale? Me he equivocado. Hay una mesa de cristal que lo tengo puesto para que puedas, bueno, la gente que más apoya en el canal y tal, los tengo puestos ahí. Vale, a ver, estoy ¿sabes? Cerca. Vale, ve por donde está la torreta, bordea la lava. La bordeas. No me va a disparar la torreta, ¿no? Creo que no. Vale, ¿me ves a mí aquí dentro? Sí, sí. Vale, esta es la sala de héroes que dice. Entonces todo esto es para la gente que apoya y tal. Increíble. No sé, es una tontería, pero estaba bastante guay. Y tengo que poner más, tengo que terminarla, pero bueno. Vamos a tener el moñigo que tenía Daz en el monte a esto, ya va un paso, ¿eh? Sí, sí, eso sí, tío. Eso sí que te lo digo, ¿eh? ¡Qué moñigo! Tenía un moñigo, tío. ¡Oh, corri, Coco! ¡Muchas gracias por el apoyo! El moñigo ese me lo pusiste tú, tío, seguro. ¿Qué moñigo? El moñigo que tenía yo encima de mi casa. Ah, eso ni puta idea, ¿qué fue? Sí, sí, el cipote ese... Me ¿qué cipote? Que... ¡Ah! ¡Ya sé lo que dices! Sí, sí, el cipote. Sí, sí, eso fue... A ver, te voy a contar por qué, ¿vale? Yo cuando volví a mi casa después de tiempo sin entrar, yo tenía en mi casa un montón de agua, ¿vale? Ajá. Entonces yo sabía que había sido obra del Team Magma. O sea, el Team Aqua. Entonces me pasé por el Team Aqua, me pasé por todas las casas del Team Aqua y le dejé un regalo a cada uno, ¿vale? Y dije, como ajá, creo que Daz no ha sido, pero o sea, no estaba seguro, voy a portarme bien. Entonces dije, pero hay que dejarle, como vi los boguris muy secos, dije, voy a ponerle un poco de agüita. Se me está muriendo 24-7 el puto Togi, si soy gilipollas. Y te hice un monumento. Dije, vale. A lo mejor no le gusta, la quita, pero si le gusta... Sí, era tuya la polla. Sí, esa, sí, sí, era un cipote, pero era un cipote con cariño. Sí, sí. Un poco mal hecho, un poco... Sí, sí, era rápido, porque ya me tenía que ir. Se notaba que no había mucho cariño. Era un cipote del... Picasso, ¿sabes? Sí, 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 un cipote bastante... El cubismo, se notaba. El cubismo. Pues nada, tío, ahí con tus mierdas. Vale, tío, sí, voy a reconstruir el puente. Yo de ti no pasaba por ahí. Vale, no me acerco, tranqui. Vale, salud. Tío. Venga, crack. Vale, chicos. A ver, estaba con Dad. Ha comido Dad la mina. Brutal. A ver, esa mina, lo que dije. Esa mina no la puse para nadie y a la vez para todos. Era a ver quién se lo comía y sé que se la ha comido Dad de lado y encima la torreta la ha inflado y la ha tirado a la lava. El plan ha salido perfecto. Ha sido muy maquiavélico, ha sido perfecto, rico. Caso, muchas gracias por el apoyo. No te había dicho nada. He hecho una ojeada, tío, a la colección que ha mejorado bastante y creo que os va a gustar bastante las cosas que he hecho. He hecho lo de los GIFs en algunas cartitas, duran menos a las animaciones para que no agobien mucho. Creo que ha sido una pasada. Muchas gracias por seguirme, adivino. Faltan 11 para la meta, chicos. Creo que me podéis apoyar por aquí, entres en el sorteo, ¿vale? Guapetones, que lo sepáis. Vamos a reconstruir el puente y hacemos. Y os cuento lo que vamos a hacer hoy. Que me ha empezado el directo con muy. Que estaba. Que me quería comentar algo. A ver que me acuerdo cómo era para crear las vallas, ¿vale? De hecho, estas vallas no me quedan. De hecho, debería tener. A ver. Debería tener, pero no tengo. De hecho, la tierra también me hace falta. A ver, y la roca también. Las vallas. ¿No tengo vallas? No, no tengo vallas. Entonces hay que... Uy. Hay que mirar. Buenos días, Mr. Go. ¿Qué tal, tío? Tengo que mirar... ¿cómo era la valla esta? La valla de acacia. Dos palos. Vale, dos palos. Pues no me quedan pocos palos. No jodas, ¿me gasté todos los palos? No puedes, aquí más. Valla de acacia. Y el puente era con trozo de roble, ¿no? Creo. Oh, me va a faltar el puente. Sí, el bloque de puente me va a faltar. Creo que sí. A ver. ¡Ojo, Skylest! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Enorme! ¡Gracias por esos 10 cofrazos, Skylest! Al igual que Rikoku. ¡Epa, epa, epa, epa! Ya viene alguien a casa. ¡Gracias, Skylest! ¡Muchas gracias, tío! Un segundo. Un segundazo. Vale, espérate. Ahí está. Muchas gracias, Skyler, por esos 10 cofrazos. Gracias, gracias, enormes. Eso que tengo visita y Marvel está dando el visto bueno. A ver, 3 troncos de roble. Vale, 3 troncos de roble. Y 2, aquí es 2, otra, 2 más. Y ponemos 1, 2, 3, 4. A la valla creo que vamos suficiente con esto, creo, ¿vale? Y esto no nos va a faltar. Vale, esto lo quito. Y esto nos va a faltar bastante. No va a faltar, creo que bastante.
Sí, me va a faltar bastante, creo. No voy a tener suficiente con esto, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vale, según me cuentan, me han dado información. Ya te la tropea. Ah, bueno, yo lo de fuera no le hice nada, realmente. Estoy con Daz solamente. Vale, voy a mirar. Según me ha contado Daz, me ha dado información, me ha dado una pista. Al parecer, oh, escúchame, chicos. Esto hay que hacer un monumento, ¿eh? Vamos a poner dos antorchas. Me cago en la hostia, que me caigo todo el rato. Vamos a poner una antorchita o algo, porque lo de Daz ha sido espectacular, chicos. O sea, ha sido brutal. Vamos a reconstruir todo esto, que me ha reventado el... Daz se lo ha comido de lado, eso. Pero hay que... Hostia, se lo ha comido mucho, ¿no? Porque... Hostia, se lo ha comido mucho, chicos. Bueno, con ponerlo por encima tampoco hace falta que poner todos los bloques. Con poner los de arriba sobran, ¿sabes? Un segundo, chicos. Voy a poner todos estos bloques. 1, 2, 3. 1, 2. Todo esto hay que llenarlo, ¿vale? De tierra otra vez. Y bueno, a mí esto me da igual con taparlo, ¿sabes? Me sobra. Claro, es que si no va a quedar un hueco. Hostia, me va a tocar rellenar todo esto, espera. Me va a tocar rellenar todo esto. Y lo de la tumbita de Daz la dejamos ahí. Si Daz me la permite, la dejamos ahí. Que no me la quite Daz. O sea, yo la dejaba, ¿ves? Es que eso es un trofeo. Eso es un trofeo. Está brutal, tío. Y lo de las minas, que decir, es que no es que estás con las minas, podías hacer otra cosa. Yo la mina la puse para proteger mi casa. Pues si alguien venía a hacerme algo a la casa, se podía comer la mina. Y se la ha comido. Entonces, ¿qué pasa? Que mi casa siempre va a ser un peligro ir. Bajo la responsabilidad de ellos. No sé si me habrán hecho. No sé si abajo me habrá hecho algo, ¿eh? Luego miraré. Esto lo quito. ¿Vale? No sé si me habrá hecho algo abajo, ¿da? No creo. No creo porque. El Picasso. Le dejé el Picasso, pero dejé el Picasso un buen rollo. Vale, a ver esto. Sí, la misión de equipo mala la quiero hacer, pero no depende de mí, depende de Canecro. Y como no está últimamente, he pillado un Shiny, no jodas. Yo pillé. ¿Cuál? Voy a decir cuál. ¿Cuál, tío? Te tenía que haber enseñado el mío. Han subido a pillar, ha merecido la pena, dice. Chicos, nosotros podíamos hoy. Bueno, hoy. Ponernos ya a capturar Pokémon a la vez que buscamos para el orbe de Zapdos, ¿vale? Que en la M de vuelo, como tenemos a Garchomp, vamos bastante rápido. Que con la M de vuelo es bastante top, ¿vale? Podríamos pillar, ¿sabes? Esto está lleno de... ¿Me explico, chicos? Que esto me lo ha reventado sin querer, claro. Es la gracia, ¿sabes? Vale, lo único que... Es por eso que se come la mina. No se piensan que la mina se la van a comer. Hostia, es que me ha reventado todo este trozo. Hostia, tío. Vale. Me falta tierra, chicos. Tengo que hacerlo más... Vale, tengo que hacer... Es que claro, tengo que hacer escalonado. Sí, Daz se comió la... Daz se comió la mina aquí y se cayó la lava. Ha muerto en mi casa 9 veces, Daz. Él solo, ¿eh? Yo no he hecho nada, chicos. Él solo. Eso, se ha muerto 9 veces. Me falta lava aquí, ¿no? De verdad, me falta lava. ¿Qué ha pasado ahí? Me falta lava ahí. ¿No? Sí. Claro, me falta lava aquí. Vale, ahora ponemos lava. Me falta lava, es verdad. La lava está por ahí, no sé por qué cae por ahí. A ver si puedo coger la lava. Y la ha tirado por aquí él. Creo, ¿vale? Voy a intentar coger la lava con el cubo. Creo que la ha puesto ahí arriba él, creo. Creo que me la ha quitado de ahí. No sé si me la ha quitado él o estaba así, ¿vale? Espera. Un segundo, ¿vale? Voy a mirar. Claro, por eso. Claro.
A ver si puedo pillarla. Ahí está, ¿vale? Ok. Y ahora tengo que ponerla. Si me deja. Ahí. ¿Vale? Ahí está. Cuidado, ¿vale? Oh, no, su tumba va a quedar. Oh, no, se va a quedar. Creo que va a quedar bajo la tumba. A ver, la lava va a quedar. A ver, no, espérate. Para que el puente ahora, a ver por dónde va. La lava. A ver qué dirección toma la lava. Vale, se va a juntar. Vale, se va a juntar por ahí. Le voy a poner roca ahí. Espera, un segundo, chicos. Le voy a poner roca. Le voy a poner roca. Tengo roca, tengo roca, espera. Voy a poner roca aquí, para que no se vaya más. Ahí está. Eso es. Vale. El cementerio, chico, vamos a llamar a este trozo. Este trozo será el cementerio ahora. Este huequecito, ¿vale? El jardín no está muy... No está muy bonito, ¿vale? Dad se ha muerto solo. Yo no he hecho nada. Dad se ha matado solo. Entonces ahora vamos a seguir haciendo la trampita aquí. La trampa hay que recrearla, ¿vale? ¿Vale? Esta trampa hay que recrearla. Sí o sí, ¿vale? Relleno todo esto. ¿Vale? Más o menos. Hasta llegar al puente. Con tapar esto tampoco. Con taparlo sobra. No pasa nada. Si no, me va a tocar otra vez poner otra vez. Porque más de uno se la va a comer, ¿sabes? Entonces, con taparlo sobra. De hecho, molaría mucho echar lava ahí y hacer un foso, ¿no? En plan, quien venga aquí, se coma la mina y se caga aquí las cosas. ¿Cómo lo veis? ¿Hacer un foso, chicos? ¿Hago un foso o qué? Para que tengo que ponerle. Tiene que llegar al mínimo hasta aquí. ¿Verdad? ¿Hacemos un foso? ¿O mola? Sí, esto. A ver. Estoy pensando en cómo poner esto. La lava la ponemos aquí abajo. Y las minas las ponemos justo debajo. Es decir, veréis. Pongo el puente, ¿vale? Pongo las vallas. Pongo las escaleras. Vale. Pongo el puente. Llegan hasta aquí, ¿vale? Llegan hasta aquí. Es decir, vamos a poner un poquito más de tierra aquí. ¿Vale? Llegan hasta aquí. Vamos a bajarlo por aquí. Espera, espera, espera. Esto va a comenzar. Aquí, eso es. ¿Vale? Llegan hasta aquí. Y aquí hacemos el foso. Si lo hago de tierra, se mantiene la lava, ¿no? Pregunto. Esto hay que cerrarlo. Pregunto, chicos, si lo hago de tierra, se mantiene la lava. Es decir, si yo cierro aquí y meto lava aquí, ¿se mantiene? Pregunto. La trampa ya la he hecho. Se la ha comido Daz. Solo, yo no he hecho nada. Contra nadie. Ha sido Daz el que se la ha comido. Se mantiene. Vale, entonces vamos a poner las minas justo aquí. Aquí, ¿vale? Aquí. Es decir, vale, vamos a mirar una cosa. Vamos a poner unas escaleras. Vale, espera, espera, tengo una idea, ¿vale? Okay, hemos empezado el capítulo curioso, ¿sabes? Hemos empezado el capítulo, chicos, muy curioso. Gracias, estéril, ¿no? Tierra normal. Eso, esto. Vale, espera, Hay que poner las vallas ya. Ese es el cementerio nuevo, chicos, que hemos hecho. Vale, ya hay que llegar. Vale, las minas las vamos a poner rollo aquí, ¿vale? O sea, aquí. Que explote. Boom, reventará este trozo. Vamos a ponerla aquí. Aquí hay una, vale, una mina irá aquí. Una mina irá aquí, ¿vale? Aquí, no, no, tiene que ir en el medio. Claro, tiene que ir aquí, las dos. Aquí. Vale, la mina irá aquí. Una aquí y otra aquí. Pero esto va por encima. Ahí tenemos unas escaleras. La gracia está que se coman las minas justo al borde. Entonces tenemos que ponerle. Vale, vale, vale.
Vale, vale, espera, espera. Estoy pensando, ¿eh? Me cuesta pensar a estas alturas ya. Espérate. Estoy pensando. Pico. Espera. Vale. Espera. Estoy haciendo el foso, ¿vale? Este es el foso. Vale, si hago el foso con lava. Vale, ahí se ve. Vale, quieto. Vale, no podrá salir. Ok. No puedan salir. Se caen aquí, no pueden salir y se mueren. Vale. Entonces, lo hacemos aquí. Vale, lo hacemos aquí. Pero necesito poner otra más de tierra, ¿vale? Eso es. Y tapamos aquí todo el destrozo que ha hecho Daz. Vale, eso es. Vale, ya queda algo más decente. La valla, pero la valla tiene que llegar hasta aquí. Ya que no es escaleritas. Entonces, cuando pasen, boom, revientan y se van a tomar por culo la lava. Que entran dentro de aquí. Dentro de aquí. Entonces, el foso está aquí. Sí, si lo refuerzo, no, si explotan, no se rompen. O sea, si yo pongo el puente y lo refuerzo, ¿no se rompe? Pregunto. Chicos, si lo refuerzo, si le pego ahora un golpe, no se, si la mina explota, no se rompen. Vale. Vale, puedo poner otro puente más. Las vallas están aquí. Las vallas sí que voy un poco justo, ¿eh? Una, dos, tres. Una, dos. Vale, aquí van las minas. Las minas van aquí. Entonces, espera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, eso es. Tres, ahí van las minas, ¿vale? Van aquí. Vale, pero para que se coman esto, el acceso tiene que ser mejor. Entonces, aquí se comen las minas y se gana el foso. El foso hay que echarle la lava aquí. Eso es, perfecto. Perfecto. Perfecto, entonces esto lo puedo quitar. Ahí no. Eso es, se caen aquí. Vale, eso lo puedo quitar. Ese no. Vale. Vale, se caen aquí, ok. Vale. ¿Cómo era lo de reforzar, chicos? Claro, eso se vería. Hay que ponerle... No, no, hay que dejar la tierra. Se queda un poco feo esa parte de ahí en concreto. Pero bueno, es el principio del puente. O sea, ¿cómo era lo de reforzar? Me falta otro más. Ahora tiro la lava por aquí, ¿vale? Y luego quito eso. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, el reforcer, lo tengo. Lo tengo. Aquí se vería todo el meollo. Aquí se vería todo el meollo. Hay que taparlo. Vale, vale. Lo tengo, tengo el reforcer. Lo tengo, obviado, lo tengo. Le tengo que pegar simplemente quitándolo antes de ponerlo. O una vez que ya está puesto, ya también lo puedo hacer. Chicos, ¿me explico? Vamos a ver. ¿Puedo darle yo? Vale, lo puedo dar, ¿no? Directamente. Tengo, a ver. El cubo me hace falta, vamos a meter lava a tope, ¿vale? Ahora me lo llevaré. Vale, a ver. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí, chicos, lo tengo ahí. Espera. Lo tengo arriba. Tierra afuera. Dejo la tierra un segundo. Esto no me hace falta. Vallas tampoco, esto tampoco. Las escaleras sí. Cojo dos. Una, dos. Vale.
Y luego esto lo cierro. Vale, las vallas. Ah, tenía 11 vallas. Ah, no, las acabo de dejar. Vale, a ver. Cojo el reinforcer y lo hacemos, ¿vale? Vale, esto para después. Vale. Ok. Vale, vale. Pon un panel de cristal a la, el agua para que vaya corriendo hacia allá. Un panel de cristal para que... ¡Ah, qué cabrones! El cristal, el lava no traspasa el cristal, ¿no? Vale, vale. Eso es, es una cámara de tortura, eso, ¿eh? Vale, vale, me gusta, me gusta. Me gusta vuestro plan. Me gusta tu plan, pero necesitaría arena, que no tengo. No tengo cristal, creo que lo gasté. Espérate, aquí, 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 aquí. Aquí hay. Uf, chicos, vamos a liarlo un poquito, espérate. Cristal de burbuja. Este, ¿vale? Y tengo el cubo de agua aquí. Uf, qué, qué maquiavélicos sois, ¿eh? Vale, chicos, ya veréis. Vale. Sois peor que yo, sois peor que yo. Me encanta que penséis así como, como yo. Me encanta, ¿vale? Entonces, aquí irían las escaleras, ¿vale? Una y dos. Dos subirían. Vale, me faltan vallas. Me faltan vallas. Vale, ahora las pillamos. Esto hay que quitarlo. Vale, todo esto hay que quitarlo para que se me tiren por aquí. Vale, si no se irán por un lado o lo que sea. Vale, ese es el foso, pero el foso lo vamos a poner aquí abajo. Aquí, vale. Una cosa es cerrar aquí. Y ya está. Y esto lo voy quitando. Que da igual, ahora cuando haga el foso, lo cierro, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí el foso. A ver. Vale, un poquito más grande. Vale, el agua lo vamos a poner a este lado aquí. Vale, entonces esto lo puedo cerrar. Vale, ok. Esto lo tapo. Ahí van las minas. Caen. Las minas van arriba. Vale, vale, ok. Vale. Espérate que salga. Uy. Vale. Vale, vale. Hay que reforzar. No coge reforces, espérate. Hay que coger reforces, ¿vale? Voy. El reforce está aquí. Lo tengo hecho, ¿eh? Aquí está. No, uy. Aquí, ¿vale? Reinforced, vale. Esto es lo que me decís, que le pegue un clic a todo para que no se rompa. Las vallas. Joder, Blesur, las vallas. Las vallas, my friend. Chicos, las vallas. Por otro, al happy hour, chicos, iré en menos de una hora, ¿vale? Por allá. Las vallas estaban aquí. Aquí, aquí. Vale. Las vallas. Espera, ¿eh? Espérate que mire esto. Ya avanzamos en Pixelmon, porque si no... Esto va afuera. Eso es, esto va afuera. Vale, ya más o menos ya va cogiendo forma esto otra vez. Este es el cementerio nuevo que hemos hecho, que tenemos la muerte de Daz ahí, que es espectacular, ¿sabes? Que se la ha comido mil veces. Y la otra tumba se ha quitado, así que queda perfecto. O está por ahí, no lo sé. El árbol de Yggdrasil 1 y Yggdrasil 2. Algo me habrá hecho... Tengo que mirar por la parte de la casa porque algo me habrán hecho, ¿vale? Entonces, se meten por aquí. Ahí está la otra muerte de Daz. Vale, y aquí se comen las minas. Pero hay que reforzar todo esto. Vale, ¿qué reforzamos? ¿Todo el bloque? Refuerza el cementerio. Sí, cierto, cierto. Vale, vamos a reforzar todo esto, porque esto va a explotar. Eso no puedo hacer, reforzarlo. Da igual, esos dos bloques da igual, pero esto sí. ¿No puedo reforzar eso? Uf, mierda, no puedo. Vale, eso lo protegerá. Todo esto reforzado. Vale, esos bloques ya no se van a caer, ¿vale? Igual que estos. Que van a caer, van a explotar, vamos. Eso van a explotar fijo, ¿vale? Eso van a explotar seguro. Entonces, la parte de abajo de la lava también, para que nos reviente. Todo esto hay que reforzarlo, para que no pueda salir cuando caiga aquí la lava. Me parto, tío. Y el panel de cristal vamos a hacerlo a la derecha, ¿vale? O aquí, ese cuadrado de cristal.
¿Vale? Esto de aquí. Espera, ahora veréis. Lo tiramos desde arriba, ¿vale? A ver si puedo ponerlo. Vale. Vale. Agua, lo pongo todo. Aquí no, el agua aquí no va a ir, espérate. Todo esto reforzado para hacer nuestro... Vale, nuestra casa, nuestra esta del terror, que lo digo yo. Lo que no quiero es que se rompa cuando explote las minas. No quiero volver a hacer esto, o sea... Esto no se puede hacer. O sea, el puente tendré que volver a construir, ¿vale? Pero los bloques estos, cuando se rompan, no van a expandirse más. Se romperán estos de aquí arriba, pero estos no llegan a romperse. ¿Me explico? Entonces las minas explotarán todo esto. Ahora, boom, ¿vale? Reventará las minas. Aquí no, esto es tierra, esto me da igual que se explote. ¿Vale? Llega hasta aquí. ¿Vale? Ok. Vale, perfecto, las minas van ahí. Vale, entonces aquí hay que tirar lava. Aquí hay que tirar lava. Aquí. Vale, aquí hay que tirar lava, chicos. Vamos a por lava. Vale, vamos a mirar el mapa, hay que tirar lava. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Aquí pone dos minas, que la voy a poner ahora para que caiga justo. Tiene que caer cuando caiga, cuando muera. Caerá justo aquí. ¡Ah, espérate! Esto no hay que reforzarlo, chicos, si no, no cae. Estos no. Estos no. ¿Sabes? Estos no. Claro, esos no, que no sale mal la jugada. O sea, exacto. Claro, estos no. Estos no, estos no. Tiene que caer ahí. Ahí. Esos tienen que comérselos, ¿vale? Exacto. De hecho, se caerá ahí. Debería caerse ahí. Morir y las cosas caen. O se cae él. Vale. Tiramos lava aquí dentro. Mucha lava, que tira por unos 4 botes de lava. Y... estamos. Sí, tienen que pasar por cojones. Exacto, exacto, chicos. Vale. Exacto. Y el cementerio de Daz. Una velita, chicos. Daz murió, ¿sabes? Ahí. Una velita. Hay que ponerle a Daz, que murió. Vale. Y... no me lo creo. ¿Puedo subir por aquí? Ahora me entero que puedo subir por la enredadera al árbol, ¿sabes? Pues quería pegar un vistazo a mi Yggdrasil. Ahí me han hecho algo. Bueno, han subido por ahí. Por ahí han subido, pero no han hecho nada, parece. ¿No, chicos? A ver. ¿Eh? Creo que no. Creo que no. No tengo Lumberry. Creo que ha sido por ahí. Creo que no. Un abrazo, Dorian. Creo que no han hecho nada por aquí. Entonces... vale, voy a ir, voy a bajar, ¿vale? Voy a bajar otra vez. No sabía que podía subir por aquí, ¿sabes? Es brutal. La Lumberry no tengo. Entonces. Vale. Vamos con la lava y las minas. Pero vamos de aquí ya. Con coger dos, sobra. Una, dos, ¿vale? Esta me la guardo. Aquí. Y tierra, vale, esto para subir por aquí, esto me lo guardo. Aquí. Esto me lo guardo. Estas las ponemos ahora. Lava, roca. Vale, arriba, arriba. Roca, esta la guardo. Y las vallas las guardo también. El agua, hay que poner. Ah, cristalera de agua. Eso lo voy a dejar. Yo creo que la cristalera de agua no la voy a hacer. No, eso no lo voy a hacer.
Se muere, la gracia está en que tenga lava. Vale, sí, así no tardo tanto. Esto por aquí y esto aquí. Para subir, esto lo voy a guardar. Vale, las minas ahora. Vale, oh. Aquí hay mucho granja ya, aquí tendré que pegar algún hachazo ya. Yo prometí proteger a Eustaquio, pero a Eustaquio no lo mataré. No. A partir de ahora, el que se salga de la. El que se salga de aquí. El que se salga, zapatillazo. Que sirva de precedente. Vale, a tomar por saco. Que os columpiáis. Si tenéis tu hambre, si es que nomás no he ido aún. Vale, chicos, hace falta. Es que encima, aparte, realmente he hecho lo de los pollos para tener algo de comida, porque si no, es que no tienen nunca comida. Me iré cargando algunos, todos no. Vale, vamos a por lava. Un segundo. No me dijo que Shiny le salió. Vale. Que Shiny le ha salido, no me lo dijo. Espérate, que Shiny te salió. ¿Qué es ahí? Ni te salió. No me lo ha dicho, el mamón de edad. También es buena idea, Coco, Los últimos bloques los piense. No, pero da igual. Estos se van a comer. Estas. Si lo que quiero es que pasen y esto se lo comen. Se lo coman, ¿sabes? Ah, bueno, espérate. La gracia estaba en que las minas se las comían porque eran. Estaban en el suelo. Bueno, también se las comerán aquí. Realmente. Yo creo que aquí se las comerán. Creo que sí, ¿vale? Vamos a por la. El Watchog. Vale. Vale, hay que buscar en el mapa donde haya. Hay que buscar donde haya lava. Para pillar lava. No mía, obviamente. En el mapa estoy viendo lava. Allá, ¿vale? Viendo lava, allí hay un hueco. Vale, vamos a ver. Se supone que ha venido por aquí Frigo. No sé si me habrá hecho algo Frigo o no. Ya miedo me da, ¿sabes? Aquí hay lava. Aquí pone, por lo menos aquí en el mapa me marca que hay lava. Aquí. Si puedo coger cubos de lava aquí sería la hostia. Aquí hay lava. Qué fácil, ¿no? A ver, ¿puedo coger lava aquí? A ver si me deja. Yo creo que se me tiene que dejar. A ver. Vámonos. Buah, tenemos hasta estanque de lava, chicos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Vale? Y al lado de casa. Vale, vamos a llenar. Vamos a ver. Ahora miraré todo. Me queda mirar la parte de abajo del ascensor. Que no he mirado nada. Voy a subir por el ascensor. A ver si me has puesto alguna mierda. Espérate, aquí, ¿vale? A ver. Esta es mi entrada. Pero que la habrá visto. No me pueden poner nada porque tengo todo reforzado. O sea, que aquí no creo que. O sea, Daz aquí no me puede haber hecho nada. ¿Vale? Exacto. Y lo que sí me preocupa es el otro lado. Espérate, vamos a hacer una cosa. Los cubos de lava hay que echarlos sin morir. Es decir, si los voy echando aquí, chicos, desde aquí, se tiene que quedar bien, ¿no? Si tiro los cubos de lava desde aquí. O sea, si los voy tirando aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y sí. ¿Se habrá puesto ya la lava fina o qué? Yo la veo bastante fina, ¿no? Me puedo tirar más. Mierda, falta más. Falta más lava, chicos. Por eso falta más lava. Bueno, no pueden salir realmente. He tirado otra más. Hay que poner más. Sin problema.
Vamos a por más lava, ¿sabes? No. Si tenemos ahí. Tenemos ahí. ¡Que me mato! Tenemos un fierro ahí de lava. No se gasta, no. Si la dejas ahí, no se gasta. Pero está tapada. Esperad. Está tapada. Está tapada, chicos, está tapada. No se debería de escuchar nada. ¿Sabes? Esto tiene que estar tapado. Todo tapado. Todo. ¿Me explico? Todo tapado. Bueno, no he subido el nivel, así que levear aquí me parece. O sea, no me da igual. Ya, por eso, es que tengo que poner más lava. Espera, voy a pillar lava. Ya veo que se va gastando, pero bueno, yo me la voy a llevar de aquí. Simplemente voy a trabucar la lava de un lado a otro, ¿sabes? Vale, guay. ¿La puedo echar desde arriba otra vez? ¿O no? ¿Me explico? ¿La puedo echar desde arriba? Estoy haciendo una trampa en mi casa que Daz me ha hecho... Me ha reventado. Daz ha sido... Si lo más épico que ha habido en este capítulo ya ha sido que Daz se ha comido mi trampa, sin querer. Una trampa que puse para todos, Daz se la ha comido. Me hubiese gustado verlo desde la parte de su directo. Para ver cómo se come la vida. Me ha dicho, me cago en la madre que parió Blesu seguro, ¿sabes? Sí, me agradece Shiny. Me agradece Shiny. Sí, señor. Vale, voy a echar que eche las esquinas. Sí, pero echa las esquinas, vale, voy. Voy a entrar a echar las esquinas ahora porque he reforzado todo, ¿sabes? Y tenía que primero echar la lava y luego reforzar todo. Pero es que si le echaba la lava primero no podía reforzar el suelo. Entonces, a ver, sí, mírala, la muerte de Daz, mírala. Es preciosa, eso sí, es lo más bonito que hay ahora mismo en la casa. Si quito esto. Vale, si quito esto, ¿puedo echar lava aquí? No, no. Voy a dar la vuelta. Voy a darla. Que me caigo, tío. Voy a dar la vuelta. Hostia, es que me va a caer encima la lava, ¿eh? Me lo estoy viendo. No, por aquí no. ¿Cómo la he hecho, chicos? Es que no tengo hueco para echarla. O sea, no tengo hueco. Me explico cómo la he hecho. O sea, el problema es cómo he hecho la lava. ¿Cómo? ¿Desde dónde? No puedo tirar más lava. Si la dejo caer... No puedo, tengo que tirar un bloque para poner la lava. Es que no puedo. Shift, voy a hacerle shift, ¿vale? Para no caerme. Nada, no puedo ponerlo. No puedo. ¿El cementerio? No, porque el cementerio está justo ahí. Si quito esas escaleras, si quito lo de ahí. Espera. Vale, espera. Voy a hacerlo desde aquí arriba. Desde aquí a lo mejor sí que puedo. Espera. ¿Desde aquí? Sí. A ver, desde aquí. No me deja tirar. No me deja tirar, chicos. Pero puedo bajar. Espera, puedo bajar, espera. No me debería de quemar. ¿Vale? ¿Veis? Vale. Voy a subir. Ahí, ya está. Ya está, chicos. Tiro una aquí. Luego subo rápido, ¿vale? Tiro una aquí. Tiro otra aquí. Vale, ahora sí. Yo creo que ahora sí, ¿no, chicos, o qué? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que está petado eso. De lava. Ahora sí. Mierda, que ese bloque se ha quedado ahí, chicos. Oh my god. ¿Cómo quito ese bloque? Oh, ¿cómo quito ese bloque, chicos? ¿Cómo lo quito? No se quita.
¿Cómo quito ese bloque? No, no está reforzado, debería romperse, ¿no? Exacto, es que es lo que estoy pensando. Yo creo que ahora sí que está bien, vamos. A ver. Sí, ahora sí hay lava, chicos. No jodas, ¿vale? Vale, ahora sí es un charco de lava, ahora sí. Vale, vamos a tapar. Vale, ahora sí, ¿eh? Lo tenemos. Pon un bloque más abajo y lo rompes desde ahí. ¿Un bloque más abajo? ¿A qué te refieres? ¿Que ponga uno más abajo? O sea, que lo ponga desde aquí. Ah, vale. Perfecto. Ahora sí, chicos, la hemos liado. Minas, aquí. Falta mucho puente, pero bueno. Vale, una y dos. Puestas, ¿vale? Tapo aquí. Si no se ve y se escucha. Una, dos, tres, cuatro. A huevo. ¿Vale? A huevo. A huevo, chicos. A huevo. ¿Vale? A ver quién es el siguiente. Que es la verdad es que el siguiente va a caer peor aún, ¿sabes? Va a estar en peor situación, ¿sabes? Si se come eso. Vamos aumentando el grado de puterío, ¿sabes? Así, si viene por aquí, pues se come esto. A ver, esta, el puto de la maldad. Vale, voy a pegar la última inspección por la parte del ataúd. O sea, el ataúd, joder. Dejamos las cosas como siempre. Cuando vas a inspeccionar, siempre dejo las cosas. Siempre, siempre, siempre. Esto me da igual, perderlo. La comida como mucho. Inspecciono y ya no vamos de excursión, ¿vale? ¿Qué le digo yo? Voy a inspeccionar el altar de Necrozma. Obviamente por las escaleras no se puede ir, ¿vale? Vale, es por aquí atrás. A ver qué pasa, ¿vale? Mi mina está aquí. ¿Qué ha pasado a mi mina? ¿Esto no había agua? ¿A quién tira? ¿Qué cojones? Vale, el altar aquí me han hecho algo seguro, vamos. Eso huele de lejos, vamos. A ver. ¿O no? No, no, no parece. Bloque de oro. Bloque de oro, chicos. Eso no lo he puesto yo. Esto sí, pero esto no. Ah, pues no, chicos, no parece. Es un jefe, ¿eh? No es Shiny, ¿eh? La muerte de Daz ahí. Pues no parece que haya pasado nada. No ha pasado nada, ¿eh? Pues no parece. Lo único que la mina me parece a mí, ¿eh? Bueno, chicos, me lo he currado esta parte. Ya está bastante currada. Vamos a seguir aquí. Ya he inspeccionado todo. Parece que todo está controlado. Parece. Parece, ¿vale? No sé si me habrán puesto algo en la mina. Lo último que tengo que mirar. Que está mi mina. La única mina que tengo es esta. Pero está, esto está reforzado. No, esto es piedra. A ver, ¿aquí hay algo? No sé si alguien entró aquí o qué. No tiene pinta.
pinta de que... No tiene pinta, chico, que me ha pasado nada, ¿eh? Mejor, mejor, mejor. Mejor, ¿vale? No tiene pinta de que haya pasado nada. Que uno cada vez que entra a Pixelmon puede pasar de todo, chicos, aquí. Vale, vámonos. Ahí, vale, vámonos. Vale, chicos. Ok, vamos a casa y empezamos lo que viene siendo el capítulo nuevo de hoy, ¿vale? Mi casa me encanta, no sé, a mí me encanta. Ah, sí, la lava, es verdad. La lava, es verdad, hemos perdido la lava que estaba en... Oh, sí, es verdad. La lava que caía desde el bloque de Necrozma. Es aquella esquinita. Vale, ahora voy, voy, la ponemos. Eso faltaba. Gracias por recordármelo, chicos, es verdad. Tengo lava. Tengo lava, es verdad. Espérate, que vayamos y lo ponemos. Espérate. Sí, ha habido 5 suscripciones menos, Tommy, sí, tío. Recuerda que me podéis apoyar, chicos, con los cofres, ¿vale? Y con las suscripciones. Para que pueda seguir aquí con vosotros. Déjame que ponga esto bien. Espérate un segundo. Y este sábado hay... Este sábado, a tu derecha, Sora. Este sábado hay... Hay especial, ¿eh? Este sábado haremos un especial de 8 horas. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Ok, guapos? Que lo sepáis. Ponemos a todo, a todo. Voy aquí. Déjame que pille las cosas. Y me marcho. Hoy quiero ir a capturar Pokémon mientras que vamos sacando piedra de trueno para hacer lo del orbe. Que el orbe está... Si no recuerdo mal, el orbe está aquí. Vale, el orbe hay que mezclarlo con... Con piedra de trueno. Para sacar a Zapdos, chicos. ¿Vale? Entonces, vamos a meter... Esto. Vale. Por aquí. Y la siguiente putadita. Esto me la llevar para hacer la putadita Sekiam, ¿vale? Necesitaría más calabazas, pero vamos a hacer una putadita Sekiam entre calabazas, brote de roble y hueso, ¿vale? Eso para Sekiam, para antes de acabar la... el directo, mi putadita del día. Y... Vale, eso para después. Voy a llevar tierra más que nada, por si tengo que subir a algún sitio, a un bloque o lo que sea. Tener tierra encima. Y las Pokéballs. Vale, chicos, ahora sí, como vamos a ir a capturar Pokémon. Me faltan todas las Pokéballs posibles. Tengo dinero para comprar Pokéballs. No sé si crafteando me va a rentar. Pero voy a gastar todas las Pokéballs posibles. Todas estas, ¿vale? Vamos a por Pokémon. Los Boguris, chicos. Vamos a utilizar los Boguris de una puñetera vez. ¿Qué me hacía falta para crear Pokéballs? ¿Vale? No quiero crear Pokéballs de mierda. Vamos a crear Pokéballs decentes. De Ultra Ball para arriba, ¿vale? La lava voy. No te preocupes, la lava voy ya. ¿Vale? Déjame esto fuera para acordarme de la putada de Sekiam, ¿vale? Esto lo pongo aquí. ¿Vale? Está activado, vale. Compartir experiencia. Aunque ahora mismo no me hace falta, pero bueno. Hierro. ¿Qué más? ¿Vale? La lava la voy a poner ahora. Mientras que me lo vais diciendo, chicos, voy a poner la lava ahí de Necrozma. Esto luego lo pongo. Esto voy a dejarlo aquí, que luego me hace falta. Y esto no me hace falta por ahora, para no perderlo y no ocupar hueco. Vale, voy a poner la lava, que si no me vas a matar. La lava de Necrozma. Me tienes que decir que hago. Tenemos un yunque automático. Vamos a utilizar el yunque, ¿sabes? De los cojones. A un paso, no me acordaba. O sea, es buena trampa, no te acuerdas ni tú. Es buena trampa. Ha faltado un cuadrado, chicos. Un puto cuadrado. Y me lo comía, yo solo. Como un gilipollas, o sea, me ha faltado nada. Me cago en la hostia, chicos, ha faltado nada de nada. O sea, para comérmelo. Hostia, pilotes. Estoy muy cerca, pero mucho, muy, muy cerca.
ahora sí está, ¿vale? Vale, vale, ha estado muy cerca, ¿eh? Chica, casi, casi me la he visto, ¿eh? Me las he visto, ¿eh? Vale, vámonos de aquí. Vale, ahí viene la lava. Vale, que es lo que faltaba, el toque de Necrozma. Cuando dije casa de lava, ¿por qué te lo digo? Porque hay lava por todos lados en mi casa. Voy a poner la torreta, pero parece que está bugueada porque me dispara hasta a mí la torreta. O sea, pongo en modo agresiva y me dispara hasta a mí. Casi me hago la automorición. Espera. Vale. Cubo, vale, bien. Vale, vale, ok. Vale, chicos, vamos a hacer Pokémon para cazar Pokémon, ¿vale? Mientras que buscamos piedras trueno. Eso es lo que yo quiero hacer en las dos horas que me quedan de stream. Quiero hacer eso, cazar Pokémon y hacer y encontrar trozos de piedra trueno para hacer lo del orbe. Que me dijiste, Blessure, eso es para invocar a... Hace falta hierro, piedra. Piedra, tenemos roca, la ponemos a quemar. Y hacemos piedra, ¿no? Si no me equivoco, chicos. Aquí la piedra. ¿Esto vale para hacer botones? Sí, sí, ya lo tengo, Mega Kangaskhan. Por eso he pasado de él. Tranquilos. Piedra. Roca. Cozo una Boguris primero. Negros y amarillos. Vale, chicos, os hago caso. Negros y amarillos. Blancos no. Y amarillos. A cocinarlos, ¿vale? Quita el pollo y que se cocinen. Venga, para adentro. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tengo que hacer? Que no me acuerdo de hacer Pokéballs. Vale, están cocinándose. ¿Qué más? Más cosas para hacer Ultra Balls. Me hace falta hierro. Tengo hierro encima. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con...? Ah, vale, eso es verdad, Wumberlord, que se me ha olvidado. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Las piedras? ¿Si cocinábamos piedras era? ¿Chicos? ¿Era cocinando piedra? No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Las piedras eran botones? Botones. Esto hacía falta, ¿no? Creo que sí, chicos. Pokéball. Ultra Ball. Espera. Ultra. ¿No sale? Ah, sí, 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 sí que sale. Pieza. Botón. Botón. De hierro. Base. Esto es. Uy. Vale, botón. Entonces, sí, hay que hacer botones. Vale. Sacamos botones. La roca no saca botones. Tienes que convertirla en piedra. Que para convertirla en piedra era cocinándola. No sé si me acuerdo bien, ¿vale? Vale, esto es piedra. A ver, saca botones de esto. Sí, a huevo, ¿vale? Vale, piedra. Y la roca la podemos cincelar. Queremos nada más utilizar. Y sacamos roca. Vale. Voy a sacar hierro un segundo y palos. A ver si tengo palos, si me acuerdo de tener palos. Base de hierro, eso me va a hacer falta. Aquí están los fragmentos, chicos. Está aquí. El fragmento del día, piedra, piedra fuego y piedra trueno. Vamos a hacer piedra trueno, chicos. Tres de hierro, vale, vale. Hilera de tres de hierro. Hilera, tres de hierro. Esa es la base, ¿no? Vale. Vamos a poner... 3 más, 4 más, 5 más. Es un segundo, ¿vale? Que también me hace falta. Y ese no había que pegarle aquí a martillo. Con el carbón. Carbón vegetal. No tiene carbón vegetal. Lo tiras. Juraría que tenía carbón, ¿no? Vegetal. No lo tengo ya. Lo tiré. No tengo, le quito de aquí un poco. A ver, más arriba. Quito la mitad. Vale, eso se cocina solo, ¿verdad? Vale. No, no, me las daban. O sea, no he hecho Pokéballs aún. La primera vez que hago Pokéballs, creo. O la segunda. Y no me acuerdo, ¿vale? Aquí se manda la base de hierro. Vale, y ya no me falta. Voy a renovarme un poco las herramientas. Porque las tengo reventadísimas, chicos. Vale, espérate. Vale. Joder.
que se me acaba. Otro más. Y hacemos el cincel, era así. Juraría que era así. Sí. Un cincel nuevo y una pala que era. Bueno, esto me empieza a preocupar. Me empieza a acordar de hacer cosas automáticamente en Minecraft. Esto es preocupante. Esto es muy preocupante. De verdad. ¿Sabes? Esto es muy preocupante que me estoy acordando de hacer cosas en Minecraft automáticas. Vale, ¿qué más? Lo bueno es que el yunque va solo, pero el carbón se nos va a acabar. Estoy conociendo los bogurín negros. La piedra ya está, que son más botones. Vale, iremos viendo botones así, chicos, por ahora. 49 pokeballs podemos hacer, ¿no? Los burungurus. Como unos azules y amarillos. Y los ocasos con verdes y negras. Azules y amarillos. ¿Azules? ¿Tengo azules? Sí, tengo azules. Azules tengo. Las velozballs se hacen con burungurus azules y amarillos. Mira, bunguri cocinado tengo. Pues cocinamos los azules. Y para adelante, ¿vale? Ok. De lujo. Vamos a repartir un poco el carbón este. Se me está acabando por aquí abajo, a ver. Vamos a meterle 15 aquí. Se hacen 52. Meterle 15 aquí. Ahí, 35. 30, perfecto. Así. Venga, va. Ahí está. Bueno, espérate, me falta carbón aquí. Dame la mitad. Dame la mitad. Que este va a ir a fuego. Vale, chicos. Agarro los bonguris. Los bonguris lo vamos a chorizar a Sekiam. ¿Vale? O sea, olvidaos. Los bonguris chorizamos. Siempre hemos ido chorizando. Siempre somos los chorizos de los bonguris. No vamos a ser ahora menos, ¿vale? No, no, no. Los chorizos. Digo, los bonguris se chorizan. Y los chorizos también. ¿De acuerdo? No, aquí las cosas buenas no deben cambiar, ¿vale? Las tradiciones no vamos a cambiar nosotros ahora mismo, ¿sabes? El hierro las dos bases más, vale, perfecto. Hacemos una y dos. Vale, tenemos. Vamos a machacarlas ahí. Ok, 14. Espérate, eso ya está hecho, coño. Base de hierro. Pillamos, tenemos 20 botones. ¿Te parece? 20 botones. ¿Por qué va a faltar la parte de arriba? Que son con los boguris cocinados, que yo creo que ya estarán. Estos ya están, los amarillos. ¿Me hace falta más hierro, chicos, o no? Los chorizos se bogurin, tal cual, Rikoku. Los chorizos se bogurin. Tenemos bajado otro poquito. Bueno, estamos cogiendo la media ya, más o menos a final de mes, es normal. Así llegamos a 4.40. Chicos, recordad, si alguien tiene el Prime y lo utiliza, me apoya a que sigamos juntos. Trablesuras hoy, por supuesto, David. No hay días en trablesuras. No hay días en trablesuras. Voy al Discord. Pero vamos a ir al Discord del Happy Flower. El sábado, chicos, hay especial, repito, de 2 a 10. Haré el sorteo de estas cosas, ¿vale? De estas 6 cosas. Para gente que haya sido suscriptora, o que sea suscriptora, mejor dicho, y que compre cofres. Y también habrá especial, como he dicho. Además os explicaré el tema del boost, que es algo nuevo que voy a poner con el tema de Happy Hour, que va a molar un cojón. ¿Vale? Voy al Discord. Vale, ya estoy en el Happy Flower. Pues alguien quiere venir conmigo, ya estoy aquí. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Boguris negros cocinados, chicos. Listos. Vale, y ahora hay que hacer aquí. ¿Eran tres filas de boguris así? ¿Cómo se hacía, chicos? La parte de arriba de aluminio. ¿Eran tres filas? No me acuerdo. ¿Y abajo? ¿Y base de hierro abajo? ¿Puede ser? ¿Y los botones en medio? No me acuerdo. ¿Cómo era, chicos? ¿Os acordáis? Hay que hacer la parte de arriba. ¿Cómo era? ¿Así? Y a hierro, puede ser. No. Hostia, no me acuerdo, ¿eh? ¿Uno de cada? ¿A qué te refieres? ¿El Mizu cómo era, tío? Para hacer la base de aluminio, ¿cómo es? Uno de cada. O sea, un amarillo aquí. Un arriba. ¿Y la base? ¿Al revés? No, no, es dos negros a los lados.
Y un amarillo en medio. Vale, dos nodos a los lados, un amarillo en medio. Estos sobran. ¿La base sobra? Vale. Vale, chicos, ya está. Ok, ya está. Gracias, chicos. Gracias. Vale. 21 Ultra Ball. Vale. Bases de hierro. Hechas. Me faltan más. Boguris negros. Ahora hay que utilizar algo más. Y hay que hacer la placa y luego juntarla con la base de hierro con los botones. Que no sé dónde están los botones. Con esto. Vale. Hola, Rikoku, tío. ¿Cómo estás? Que de vale. Cacería, ¿no? Sí, hoy tengo cacería, además de piedra, necesito piedra trueno. O sea, importante piedra trueno para juntarla con el orbe, ¿vale? Realmente, pasa que vamos capturando Pokémon que no tengamos, ¿sabes? O que nos parezcan más chulos o lo que sea, vamos a empezar pidiendo Pokémon. Claro. No, tienes que ir poco a poco, los 200 claro, micro no los vas son a una barba. Claro, que va, es una barbaridad. Entonces vamos a ir pidiendo Pokémon. Además. Por cierto, creo que es desde el principio del stream, carta de Mr. Mime que han lanzado. Mr. Mimeito, no la vi, Rikoku, mira. Bla bla. Bli plan plan. Bli plan plan plan. Master Maimito. ¿Vale? Ah, Veloz Ball, sí, eso quiero. Vamos a ver, Veloz Ball. Estamos los Boguris azules. Ya están. Me ha dicho que es Boguri azul con Boguri amarillo, ¿no? Lo mismo, será. A ver. Ahí está. Vamos a hacer las 10 que quedan. Vale. 10 aquí. 10 aquí. Hacemos Veloz Ball y lo juntamos con la... Hay que machacarlas. Menos mal que tenemos el yunque automático, que es un coñazo, pero un coñazo brutal. Tener que hacer tú esto con el martillo, ¿sabes? De hecho, molaría hacer otro yunque, ¿eh? Y ponerlo aquí. Porque todo va con carbón y hay que buscar carbón, ¿sabes? Ah, qué guapa, nunca lo había visto en movimiento. Sí, mola, ¿eh? Nami, muchas gracias por la suscripción. Un besazo enorme. 15 besazos, Nami, ya conmigo. ¡Gracias! ¡De corazoncito! Gracias, Nami. Un segundo que te mando el cofrecito extra. Por cierto, tírate los cofritos extra, ¿no, Rikoku? ¿Si te los he dado? Pues no lo sé, déjalo que mire. Pues espérate, que lo voy a mirar. Creo que no. ¿Ves? Por eso, voy. Es que claro, estaba yo ahí liadillo. Nada. ¿Vale? Y cupón. Espérate, que el cupón también lo han desbloqueado ellos. O sea, tú. Con Skylest. Espera. Creo el cupón. 10. Vale. Gracias, Nami. Ya te ha cambiado el Pokéball, ¿no? Ah, no. Tiene el otro bol. Es verdad, mate un año. Vale, ahí está el cupón. Gracias, Nami. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Metal Pod. Ojo, Metal Pod. En vez de Metal Pod, Metal Pod me acaba de seguir. Qué grandes, tío. Escúchame, tengo un gallinero. Dime. Bicho cero. Sí. El gallinero que tengo ahí montado, Voy a sacar la espada ahí. Solamente voy a quedarme con Eustaquio, Yo he ventilado la mitad o tres partes. ¿Verdad, no? Vamos a quitar un poco aquí de gallinero, ¿no? Aquí hay mucho gallinero, chicos, ya. Lo bueno que sabes que es. Llegas mañana y tienes otra tanda. Lo bueno es que. Lo bueno es que no para de salir pollos, tío. ¿Sabes? ¿Quién se ha salido? ¿Os habéis salido? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué había dicho yo? No, al pequeño no, tío. Al pequeño no me lo puedo cargar. Me da penita, tío. Al pequeño no, ¿sabes? Pero el Eustaquio tiene... Este es grande. Apártate. No, le he matado al pequeño, tío. Estaba al lado, ¿sabes? No. Ah, muy pegado. Claro, no, Eustaquio, no. Eustaquio no ha muerto, tranquilo. Eustaquio sigue vivo. ¿Sabes? Es que así, tío, voy sacando comida. Si no, siempre voy jodido de comida, ¿sabes? Vale, boguris azules son los mejores, ¿sabes? Y el negro, o sea, boguris azules y amarillos. Hay que pillar boguris azules y amarillos. Vale, ok. No me da tiempo a más. Creo un poco igual, ¿sabes? Estas ya están. Vale, y ahora aquí. Pieza superior y botón. Y salen Ultra Balls. A mansalva. Hemos hecho 21, ¿vale? 35 Ultra Balls. Not bad.
Vale, not bad. Al lujo, vale, pues ahora la dejamos. No la voy a utilizar. Gracias, Conde Arturo, por seguirme. Tal cual, no quería, mijera, no quería pegarle al pequeño. Os lo juro, no quería pegarle al pequeño. Pero es que necesito comida. Si no, a ver qué hago. Hay que hacer más bases de hierro, ¿eh? Para las que vienen ahora, para las Velozbal. Que vienen 30 bases de hierro, botones. Tenemos, sí, a ver. Un par de rocas. De piedra, perdón. ¿Piedra teníamos por ahí cocinando? ¿Tenemos piedra cocinando? No. Cocinar dos más. Para botones, ¿vale? Vale, si no sé, si no. No salgáis, no salgáis. Aquí los chicos, algunos se dan nuevo. ¿Ves? Ahí hay nuevo. Mira, dos más, mira, tres más. Vale, los hemos. ¡No salgáis! ¡No! Sois unos rebeldes, ¿lo sabéis? Son unos rebeldes, tío, no me hacen caso, tío. Vale. Hay que hacer más bases de hierro. Bases de hierro. Tres. Hay que hacer por lo menos. Creo que 15 más por lo menos. A ver. Faltarían otra más. Ah, sí, sí. 20 y 11. Vale, más o menos en las cuentas, ¿sabes? Vale, chicos, ok. Vale, que está este yunque. Que va. Escúchame, el yunque es muy cómodo, pero es un poco lento, ¿sabes? ¿Entiendes? Me gusta, pero es un poco lento. Ahora, es muy cómodo. Sí. Pero bueno, te evita. Claro. Claro, es lento. La piedra para dos botones más. Voy a hacer dos botones. Uno y dos. Vale, tenemos los botones. Disco, la base me falta. Disco de hierro, me falta la base. Vale. Ojo, Deku. Ojo, Deku. Qué mamoncete eres, Deku. Mira que me ha tirado Deku. Tengo que estar así con el teclado, ¿sabes? O sea, hostia. Deku, eres muy mamoncete. Yo te quiero igual, ¿sabes? Yo te quiero igual, Deku. Qué mamoncete eres, tío. Vale, a ver. ¿Cuánto le quedan? Le quedan 16. Haremos la Velozball y nos vamos a capturar Pokémon. A ver, explícame lo del orbe, chicos. Lo del orbe hay que mezclarlo con la piedra trueno. Para que saliera algo diferente, ¿no? Para que saliese algo distinto, ¿no? Hay un que aparecer a Pokéballs antes de terminar el stream. Hostia, no, no, no. Supone. No, no, las terminamos, terminamos. Eso es, queda poco ya. El yunque va rápido. Vale, y me falta algo más. ¿Lo Boguri será? No, el pollo no. Me falta algo, no me acuerdo qué es. El botón, la base de hierro. Disco, la base. Vale, ya entiendo. Esto es lo que falta aún por meterle al horno. Vale, chicos, hay que esperar a que termine esto para hacer la Velozball. Pero es que el yunque no me acuerdo qué pedía, ¿sabes? Para hacer un yunque automático. Vamos a mirarlo. Bueno, porque otro yunque sería bastante worth, ¿sabes? Sí, ahí está. Yunque, esto. Ya hicimos uno, ¿eh? No creo que nos pida demasiado. Pistón pegajoso. Bola de slime, pistón. Madera de roble oscuro. Madera, cualquiera madera. Y roca. Madera. Madera cualquiera. Cuatro roca, lingote. Tenemos el pistón. Y con el pistón luego la bola del slime. Creo que tiene una bola del slime, ¿eh? Creo que juré que tiene una bola del slime. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, la madera. Madera, madera, arriba, arriba, arriba. Madera, valía cualquiera, ¿no? Después es que me falta madera, tío. Tengo madera de abedul. Me falta madera. Me falta madera, chicos. Vale, ya me puedo sentar, creo. Hostias. ¡Ay! La madera, ¿dónde está? Sí, 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 eso es. Pero me falta, madera, me falta maderita. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar un lingote. ¿Cómo era lo de? ¿Cómo era para hacer el hacha? ¿El hacha cómo era? Dos y tres a los lados. ¿Cómo era el hacha? Ah, y me sale a la primera, tío. Yo está un brazo ya del Minecraft, ¿eh? Ya verás. Vale, vamos a talar. Porque el. Espera, espera, espera. El yunque. Tampoco me pide mucho. Pistón, el horno es fácil, el horno es todo roca. Ah, me pide tres. Tengo suficiente, chicos. Tengo suficiente. Reston sí que voy sobrado.
Lingote de hierro tengo también. Y me falta un... Era... Espera. Joder con el botón. Es este. Esto. Esto. Madera. Roca. Cuatro de roca. Cuatro de roca. Que creo que te... sí, tengo, la tengo encima. Ya está. Se puede hacer. Espera. Está terminado. Ponte a hacer la base del disco. Vale. Y esto es... Resto en una. Lingote de hierro uno. Era lingote de hierro, no de aluminio. Tres de madera. Y aquí iba la roca. Eso es, pistón. Y luego el pistón va con el polar slime que está aquí. Pistón. Aquí con... Pistón. Al revés. Pistón pegajoso. Y luego es todo esto roca al horno. Y luego es esto con esto y... Madre. Bien, ¿no? Barrotes de hierro. Creo que no vi. Barrotes de hierro, chicos, me falta. Tenías, ¿no? ¿Alguna sí, caja, tenía creo? Algunos, pero no me acuerdo. Aquí nueve. Sí, creo que tenía. Me los guardé, ¿ves? Mira, ¿veis? Me han hecho falta más tarde, pero me han hecho falta. Es que hacemos dos, tío, porque si no, con uno vamos muy lentos. ¿Sabes? Creo que... A ver. Creo que me sobran, a ver. Sí, chicos, segunda máquina. Ahí está. Esto ya... Esto, espérate, aquí no, vamos a poner al otro lado. Así estéticamente queda mejor. Lo ponemos... Ahí, pegadita. Pegadita, chicos. Ahí está. Vamos a coger carbón de arriba, que no estamos utilizando ese horno. Y lo metemos aquí. Joder, esto ya es otra cosa, chicos. Ya de dos en dos vamos más rápido, ¿sabes? ¿Qué más faltaba? De hecho, podemos quitarle a esta faena cuatro. Y se ponemos a esta, ¿sabes? Para que vaya haciendo ya dos a la vez. Y ahora ya sí, ¿eh? Esto ya es multiproducción. Esto ya es multiproducción, ¿sabes? Ya sí. Esto ni Henry Ford lo hacía en sus tiempos, ¿sabes? ¿Sabes? Ni Henry Ford, tío. Espérate, esto es base de hierro. Botón. Y veloz ball a tope. Uy, hay que voy a empezar a chorizar boguris, ¿eh? Azules, negros. ¿Qué hemos utilizado? Los azules, los negros y los amarillos. Esos tres boguris hay que chorizarlos. Tal cual. Hay que ir a un sitio y decir, what's up, man? Y chorizar. Ahí no era. Vamos a tener todos los otros operativos. Vale, entonces sí, están todos los operativos. Pero este es el mismo, el que me está funcionando. Vale. Mira, este ya está. Uy. Es una mina, gracioso, ¿eh? Esto ya ha terminado. Base. Botón. Y me queda. Mira, ¿ves? Qué bien, chicos. De dos en dos andan, no se nota, tío. Veloz ball, hemos hecho un cojón y medio. ¿Vale? 40, de hecho. Vale, vamos a guardar las bases. La guardamos aquí. La base es que sobra, la vamos a guardar aquí. ¿Vale? Y la... Esto, el material... Aquí. Vale, bien, 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 bien. Bien, señores, bien. Vale, pues vamos a ir. Lo he dicho, chicos. Lo he dicho. Vamos a buscar trozos de piedra que se encuentra por las montañas, la piedra trueno. Además de... Además de... De capturar Pokémon, ¿vale? Capturar Pokémon que nos... Voy a intentar capturar 200 Pokémon, pero 200 Pokémon que nos gusten. No vamos a coger... ¡Oh, Pikachu! ¿Vale? ¿Sabes? Ok. Bueno, con alguno vas a tener que ceder. Pues 200. Sí, no, a ver, con 200 son muchos. Claro, ¿vale? Claro. Un segundo, chicos, un segundo. Un segundo, ¿vale? Espera. Espera. Un segundo, Rico, que ya vengo, ¿vale? Sí, claro. Espera. Thank you.
Vale, chicos, perdona, ya estoy, ¿vale? Ya estoy aquí, Rengoku. Ok. Estoy, vale, que me han llamado un segundo. Tiritutum. Vale, va, vamos, al lío. Hay que capturar Pokémon. Uy, espera, que no os leo, joder, perdón. Ahora. Vale, vamos a capturar Pokémon, ¿vale? Salimos de aquí. Y, de paso, hay que buscar. Vale, hay que buscar lo de Necromas, recordadme, por favor, que me lo como, ¿eh? Hay que buscar, porque, por ejemplo, Tauro no tenemos. Ahí tenemos unos cuantos. Vamos a empezar a capturar Pokémon. Throw, ¿vale? Primero los que están aquí alrededor nuestra. Voldores, ¿sabes? Tenías Bufalan por la zona también, creo. Sí, Bufalan, exacto. Vamos a capturar Pokémon, ¿vale? Que nos gusten también. Además de, repito, buscamos. Me tendría que ir por las montañas. Mira, un Voldore, por ejemplo, ¿vale? ¿Tendrá el este? No tiene. Vale, perdón, chicos, perdón. Pensaba que tendría el Robustez, pero no, no. Me lo he cargado sin querer. Pero bueno. La verdad es que esto a mí no me apetece mucho, seamos sinceros. Pero sí me apetece buscar la piedra trueno. Ah, la torreta. Si quieres, sí, 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 si quieres aprovecha a llevarte alguno para subirlo también. Y si te evoluciona, eso que te llevas. También es verdad. Es otro Pokémon que podemos hacer. Eso bien pensado, Rikoku. Claro, porque a lo mejor tienes alguno que te interesa evolucionar. Claro, algo, claro, claro, claro. Y ya te cuenta la... también. Claro, perfecto, perfecto. Espera. Claro, cuenta también evolución. Te vamos a levear algunos Pokémon, joder. Espérate, claro. Eso ya me apetece más, ¿ves? Los Pokémon que me gustan, sí. Claro, espera, vamos a hacer eso, que he dicho, vamos a coger algún Pokémon que tengamos ahí, no con nuestro equipo. Llevamos alguno fuerte, damos 3 y 3. Vale, por ejemplo. Justamente esto. Gligar, por ejemplo, que me llevas pidiendo mucho. Estaría bien. Sí, bueno, te haría falta el colmillo este, ¿no? Para lo tengo, el colmillo agudo. Ah, lo tienes. Ah, sí. Perfecto, pues mira. El colmillo agudo es Gligar para que ya corres subiendo un nivel con el colmillo agudo equipado. ¿Era así, chicos, en Pixelmon? Sí, pero creo que era de noche. ¿Puede ser? Decídmelo, porque no me acuerdo. Es que no me acuerdo, tío. Tenemos el Jomo, tenemos a Rakuani, pero ese lo bajes. Fungus también me gustaría subirlo. Macho no va a hacer tanta falta. Yo creo que estos dos estarían para levear, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestra primera caja de Pokémon fuertes. Esto da igual. ¿Vale? Esto lo podemos hasta soltar. Este Gale vamos a ir a tomar por culo, pero bueno. Vamos a hacer eso. Subir un nivel de noche con el colmillo agudo equipado. Eso no es fácil. Eso lo tenemos en Gliscor ya. Primera caja de Pokémon fuerte, vamos a dejarlo aquí. Como que son los que nos gustan, los más poderosos, por decirlo. Vale, Kangaskhan. Y aquí están los Pokémon que puedo ser de mi equipo. Entonces vamos a dejar. Vamos a quitar a Gengar. Ya tenemos a Gislash. Quitamos a... hay que poner dos mínimo. Quitamos a Garchomp, que me puedo subir en él. Entonces... dejamos a Raichu. ¿Vale? Gligar sí, lo equipamos. Y equipamos. Prefiero equipar a... prefiero evolucionar al este, al Fungus. Porque ya tengo un dragón. Así de entrada, ¿sabes? Ah, claro. Vale, entonces vamos a darle el repartir experiencia. Espérate, ¿quién tiene el repartir experiencia? ¿Lo tengo yo equipado? Espera. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Espera. Esto es. Sacamos esto de aquí. Lo activamos. Y sacamos también el huevo suerte. Y otra partida de experiencia. Sacamos uno, ¿vale? Con sacar uno sobra. Entonces, le metemos el huevo suerte. Por ejemplo, a él, el colmillo agudo lo sacamos ahora. No, no hace falta llevarme PC. No me hace falta. Voy a leer eso solamente. Esto hay que activarlo, ¿vale? Activado, ¿vale? Y repartir experiencia a Gligar. Pero antes de vamos a darle esto, cuando sea de noche, le ponemos el colmillo agudo en la boca. ¿Qué os parece? ¿Sabes? Vamos a curarlos. Así mejor. ¿Sabes? Ese PC me lo regaló Fola, así. Sí, está guay. Como definición, vale. Sí, sí, me lo regaló él. Entonces, fue muy amable Fola ahí. Esto aquí. Cogemos el colmillo agudo, si os parece bien, chicos. ¿Vale? ¡Hola, Willy! ¿Qué pasa, tío? Cogemos esto. Vamos a coger el colmillo agudo que lo tenemos aquí.
está el mi agudo. Aquí, con mi agudo. Y cuando sea de noche, se lo enchufamos, ¿vale? Recordámelo, ¿vale? No sea de noche para enchufarle el colmillo agudo al Gligar. Y debería ganar experiencia ahora todos. O sea, si tenemos a 3 Pokémon fuertes, 4, perdón, vamos subiendo a Fungus, que me hace falta un Pokémon planta, como el Cagar. Y también tenemos a Gligar, ¿vale? Así que Gligar también es un Pokémon muy bueno. Y son dos Pokémon que también vamos a subirlos. Y ahora vamos, ahora sí que nos vamos de aquí, de la Santa Red. ¿Vale? Que llevo todo el puto stream aquí, tío. Vámonos de aquí. La torreta. Modo agresiva, ¿vale? Pero no me dispares a mí. Vale, menos mal, ¿sabes? No sé por qué antes me estaba disparando a mí, tío. Digo, relájate. No, porque tenía, claro, tenías a Daz detrás. Hola, Benja. Vamos a ver. Mira, ese cero, por ejemplo, me está diciendo que le capture. ¿Vale? Por ejemplo, Graveler, molaría capturarlo porque luego lo pasamos por la máquina de Daz y tendríamos claro. a un golem ya, ¿vale? Y me ahorro una evolución. Me ahorro una evolución del. Joder, no quiere pelear. Me ahorro una evolución del Yeodud. Vale. Vamos a ver. ¿Quieres pelear? No, este no. Normalmente lo vamos a reventar. Incluso puedes pillar dos. Y si tiene alguno de... ¿Cómo evoluciona el de Galar? Ah, con un Pokémon de Alola en el equipo. Tengo a Raticate. El de Galar. Oh, la virgen. El de Alola. Sí, sí, sí. Te entiendo. Sí. Te he entendido. No te preocupes. ¿Sabes? Te he entendido. Oye, vale, pues si tiene alguno... Da... Mira, Sableye, por ejemplo. Este Pokémon lo quiero. Ya que, ahora, ya que estamos capturando, lo capturamos, ¿vale? Mochila, debería, con una Veloz Ball debería ser capturado. Debería, ¿sabes? Sí, sí, claro, lo va de primera, si no ya nos toca. Bueno, se liberó, ¿vale? Se liberó el pendejo, entonces nos toca pegar ya. Hay que jugar ya. Hay que empezar a debilitar, ¿vale? No matando, otro Sombra Bill y luego Ultra Ball. No lo mates. Me está haciendo daño, a las islas. Vale, mochila, Pokéball, Ultra Ball, ¿vale? Está muy tocado, debería entrar. Corre. No, no. Hostia, se ha liberado, tío. Me está costando este, ¿eh? Hay que hacer mucha. Bueno, igualmente, para capturar esos 200 y pico Pokémon, habría que darle mucha caña, o sea, a las minas para. Joder, se liberó otra vez. Qué pesado. Pero voy a gastar la Pokéball, sé que es una mierda, ¿vale? Pero creo que así me hace... Sí, oye, claro. ¿Dónde, sí, vuela, vuela. ¿Dónde me he ido al cielo a capturar a Sableye ahora mismo? ¡Lo he capturado con una Pokéball, tío! Es flipante. Te la juro, tío, estoy flipando, tío. ¿Qué dices? ¡Mírame! Chicos, se ha pegado una bugueada, ¿no? Bugazo guapo. Esto no le sale a nadie, me sale a mí. Qué pigazo de bug, ¿sabes? Mira, ya tienes la de vuelo. ¿Has visto? ¿Para qué, sabes? ¿Para qué capturar? ¿Para qué capturar, sabes? Ya está, chicos. Vale, hemos capturado al a Sableye con Pokéball. Total, quería gastar la Pokéball. Vale, un Pokémon nuevo, ¿vale? Vale, mira, Arbok, por ejemplo. Me apetece. Venga, ven a por mí. Ven aquí, pesado. Que eres muy pesado. Vale, intimídame. King Seal. Así de entrada. Título de cojón. Vamos a meterle menos uno. ¡Ay! Veloz Ball, joder. Espérate, huyo y voy a hacer, ¿vale? Sé que son un poco estúpido, pero así el Veloz Ball entra a jugar. Comilla que ligar. Vale, voy. Mira, árbol capturado, chicos. Llevamos dos, ¿vale? Colmillo agregar. Gracias, chicos, ¿vale? Pues al final, poco a poco, ¿vale? Claro. Vamos a ver, árbol capturado. Sí, esto con paciencia, está claro, que hoy no lo vas a conseguir. Que va, un guacho, tío. Otra vez pasa lo mismo, tío. Que no le tiro la Veloz Ball de entrada. Se me olvida, ¿eh? Se me olvida la Veloz Ball, tío. Sí. Sí, tal cual, sí. Las travesuras, siempre antes de acabar el stream. Otro más. Fungus subió, y Gligar está evolucionando. Bien, otro más. A Gliscor. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en la caja o lo evolucionamos más? Lo subimos más. Yo lo dejaría en la caja. Cogería otro. ¿Sabes? Aprovecha, claro. A Gliscor mola un cojón, ¿eh? Así que te lo digo. A mí me encanta, es de mis favoritos, tío. Sí, Gliscor mola mucho. ¿Qué hacemos con él?
Está muy guapo, ¿eh? Queda un, me queda una horita de stream. Que puede estar menos, es lo único. Mañana sí que estaré más tiempo. Bueno, hemos capturado... ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en la caja o qué? Si tienes alguno más que pueda evolucionar, así creo vas aprovechando. Sí, creo que sí. Claro. Espera, creo que sí, ¿eh? O sea, ¿qué tal el Charmander? ¿No tienes un Charmander o algo? No, no tengo un Charmander. Oh. No, creo que no, ¿eh? Yo creo que te he visto uno en la caja. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pues hago el Charmander. No, para dejarme en el equipo, chicos. Simplemente para seguir subiendo. Por aquí la entrada. Sí tengo, vale, pues sacamos al Charmander. Vale, perfecto. No me voy a llevar el PC. Porque lo voy a meter en la caja 2 y ya está. Ya, no sé, sí, no es eso. Es para. No, no es para subirlo más. Estamos evolucionando Pokémon. Estamos haciendo un poco de Dex. Claro, es para registrar, ¿vale? Sí, ahí, la Discord, tío. Es para ir registrando, ¿sabes? Hay que ir haciendo un poco. No se quiere ir. Tío, déjame. ¿Tú qué haces fuera del este? Es que lo he dicho. Mira que no aprenden, ¿eh? No aprenden, tío. A ver, subo. Cámara, porque lo he visto, cámara la chupa. Si lo he visto mil veces, Seba. Lo he visto mil veces, mamones. Qué cabrones son, tío. A ver, esto vamos a hacer caja 2. La caja 3 vamos a aprender los Pokémon que empezamos a capturar. O sea, así potentes. Bueno, potentes, de nivel, digo, ¿eh? No sé si es en la hostia. ¿Dónde está el Charmander, tío? La caja 2. Sí, míralo, Charmander. Espera, espérate que quite el objeto. Lo dejamos por aquí. Y Charmander, ven aquí. Aquí, para adentro. Machop también estaría bien evolucionado después, ¿vale? Pero ahora mismo no. Entonces, le metemos el huevo a suerte aquí al amigo y para adelante. ¿Vale? Y nos vamos. Perdón, eso no va bien. Así, mira, va arriba. Vale. Gracias, Deku, por alojarme, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos. Muchas gracias por ese raid, Deku. Huimos. Guacho lo tenemos, ¿vale? Huimos. Vale, había un zorro por ahí, flotando. Y repito, me gustaría ir a las montañas. Mira, de hecho, en mi propia casa hay un Clefable, tío. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿entiendes? Y lo tenemos a huevo. Mira el Clefable, que está aquí. Mira, ¿eh? Un Clefable aquí, saludándonos, míralo. Lleva ahí mediodía, o Clefairy, mira. No, tú no, coño, ¿dónde vas tú? Mira, Clefairy, ven. Mochila, Pokéball, Velodol. No lo tengo, ¿eh? Clefairy. Me voy a por Mewkyu al pueblo, sí, ojalá me gustara a mí. Ya me gustaría a mí pillar a mí Mewkyu, ¿sabes? Clefairy para adentro, Charmander subió. ¿Sabes? En la sala de héroes el Clefairy. Siempre hay un Clefairy ahí. Siempre, tío. En la sala de... Al final voy a hacer un monumento al Clefairy, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a preguntar a Necroma? Si me da un monumento para los héroes, tío. Algo como... Igual que me han puesto a Necroma, que me ha puesto a Necroma ahí. A ver si por hacer. Por la una estatua chula, sí. Claro, a ver si por hacer la acechoría puedo estar, ¿sabes? Suceso. Pues me lía para que haga acechoría, ¿sabes? Hola, Axel. Chicos, Axel, Seba, si tenéis el Twitch Premium y lo gastáis aquí, me ayudáis un cojón, ¿vale? Simplemente os lo informo. Si podéis suscribiros, me ayudáis. Me curo. Voy tirando para montañas, ¿vale? Aparte que voy cazando con Pokémon, me tenéis ahí para montañas. Mira, un Huntro tenemos. A ver qué hay por aquí dentro. Tenemos. A ver, espérate. Que Huntro es experiencia gratis. Espérate, chicos. Espérate. ¿Vale? Sombra Bill. Huntro es experiencia para Charmander, me refiero, ¿ok? Y, espérate, dejar todo aquí también hay. Uy, perdón. Aquí, vale, Sombra Bill. Experiencia para Charmander. Mira que nos va subiendo. Furia Dragón, está gruñido. Mira, ya está evolucionando Charmander. A Charmeleon, otro más para la Pokédex. Mira, ¿sabes? Uno menos. ¿Sabes? Sí, me pasa al gimnasio. El de roca,
Sí, el último fue el de Roca, ¿no? Sí. Creo que lo hice del tirón. Vale, otro menos. Pues de hecho que es una experiencia para Charmander. ¿Tiene que haces el especial? ¿No te cambian de gimnasio ya? ¿O es el lunes? Ah, ¿el sábado? Ah, ni idea. Pero Chameleon, por favor. Retírate, eso es. Ni idea, no sé, creo que es el lunes. El lunes, ¿no? Vale. Sí, creo que sí. Ojalá, si fuera un especial estaría epiquísimo. Ya, por eso. Pero no, tío, creo que no es el lunes. Hay que ir a ¿dónde está la montaña? Para allá. Que por ahí está Buffaland, está Tauros, ¿sabes? Hola, Chicho, guapo. ¿Qué pasa, Chicho? Mira, aquí hay carbón, tío. Y acabo de gastar un cojón. Espera. ¿Sabes? Vamos a pillar el carbón. ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Mira lo que hay ahí, tío! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Hostia! ¡No llego! ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay, tío! ¡Un Mega Blaziken, ¿no? Sí, sí. ¿Un Mega Blaze? Cago en la hostia, que no llego. ¿Qué cojones? Pero es un boss, ¿no? Pero lucha contra no era... él. Bueno, no lo sé. A ver, me va a reventar, ¿vale? Pero quiero... Me va a reventar, pero quiero... A ver si lo puedo hacer. Con Gyarados a lo mejor. Y con Garchomp. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola. Escudo real. Ble, dos dime, cosas. Dime. Pon a Ryu y a Ryokoku como mod, que se te ha olvidado completamente. Totalmente, ¿sabes? Espérate. Y de parte de Chicho, que todos los que digan Karma Land y los siguientes... No, pero déjalo. No, que no lo banéis. No lo banéis, están de coña. ¿Seguro? Sí, déjalos. No, ¿qué es lo que está diciendo? No, Chicho, no te rayes. Un poquito... No, que no, es una coña de edad y tal, no pasa nada, déjalos, no pasa nada, están de coña. Lo sé, no pasa nada, no rayéis con eso, de verdad que no importa, no, a mí no me importa. Vale, si no te importa a ti, no, vale. No, están de coña, que va. Y eso era para avisar que pusieras mota y ah, sí, todo, me falta, no pasa nada, están de coña. Me falta el señor Rikoku, cuando hable, vale. lo hemos tumbado, vale. ¿Rikoku, habla? Hola. No, pero por ahí no. No, por ahí. Puedes hablar por ahí, pero no va a pasar nada. Chicos, Blaziquenita, Banta Focus y Pollito. Bueno. Flipa. Joder, pues te salió de lujo. De lujo. Pero claro, no puede, ese no puede capturarlo, ¿vale? Obviamente, ahí tenemos un throw. Ahí tienes la... ¿Le doy? Sí. Este throw, vale. Pokéball, Veloz Ball. Vale, digo, cuálame por ahí que te doy. Vale, lo tenemos, Charmino sube de nivel. ¿A qué nivel evolucionaba Fungus, chicos? ¿Os acordáis? Al 39, creo. Hostia, aún queda, ¿eh? ¿Dónde está...? Ya, pero bueno, que da igual, que están de coña, Chicho, no te rayes. Rikuku, ya te veo. Vale, así, ya está. Lo que sí que puedes poner es el chat lento, si queréis. ¿Sabes? Claro, cuad, exacto, no me da igual, si sé que es de coña. Y aparte no aparece nada en pantalla. Para que no te preocupes, Chicho. Y aparte no es una falta de respeto, están de coña. Vale, Glaveler. No se hacía nadie en concreto. Espera, a ver. Mochila, Pokéball, Veloz Ball. A ver, Glaveler. A ver si luego Daz nos deja pasar el hacer intercambio. Parece que ya me funcionan las Veloz Balls, porque creo que era el único que se escapaba siempre los Pokémon a la primera, ¿sabes, tío? Hay que ir... Mira, un Zebstrika, un Buntauros, aquí tenemos un montón de Pokémon que no tengo. Luego miramos si alguno es bueno. Joder, un Zebstrika nivel 50, ¿eh? Del tirón, ¿sabes? Así luego tenemos Pokémon también fuertes. ¿Ves? Se liberó. Lo intentamos otra vez, huimos y le tiramos también la Pokéball. Creo que a lo mejor es más fácil. ¿Entiendes, no? De... ¿Sabes? A lo mejor sufrió menos daño. Sí. Pues hombre, una mala en el primer pueblo, al ser de menos nivel, los pillas más fácil, ¿no? También. Míralo, capturado. Es más fácil huir. Cuando se escapa, en vez de tirar 40 Ultra Balls, ¿sabes? Dulce Anoma, esto no da para nada.
Un Tauros, hay que pillar un Tauros grandote. ¿Sabes? A ver, este parece que está bien. Activo intimidación, vamos a perder. Mochila, Pokéball, Velozball. ¿Vale? A ver si entra, si nos escapamos. Intimidate está bien, se liberó, ¿vale? Entonces, huimos. Se ha caído ahí abajo, que es aquel Tauro de ahí. Y mochila, Pokéball, Velozball. Cuando se acabe, a ver que... Ah, hay que utilizar Boguris. ¿Quién tiene Boguris negros, azules y amarillos? Bueno, negros, azules. ¿Cuál era? ¿Negros, azules y cuál más? Frigo seguro que tiene. A ver si no muere. Aguántamelo, ¿eh? Vale, esta parte de Tauro está mamadísimo, chicos. Frigo tiene. Vale. ¿Vale? ¿Sabes? Gracias, Heider, por alojarme. Frigo tiene, pues a Frigo hay... ¿Pero dónde está? ¿Dónde? ¿Los tiene cubiertos Frigo o los tiene al aire? Sí, lo sé. Creo que los tenía al aire, creo que pasa luego el problema de las torretas que tiene por ahí. ¡Oh! Captura Tauros. ¿Vale? Vale, Tauros capturado. Y tengo que ir a las montañas. Si veis algún trozo... Ese Tauros es el más grandote, creo. Si veis algún trozo, chicos, de piedra trueno... Mira, Nidorina no lo tengo tampoco. ¿Vale? No lo tengo. Nidorina tampoco lo tengo. Azul, amarillo, Velozball. Eso es, azul, amarillo sobre todo. Azul y amarillo. Joder, se llevó. Pues huyo. Da igual, ya lo capturaré. Azul y amarillo. Cuando los capturas aparece una Pokéball al lado, por si acaso dudas. Ah, lo tengo o no lo tengo capturado. Aparece una bala al lado. ¿Sabes? Sí, debajo del nivel, ¿no? Creo que aparece una pequeñita. ¿Se come? Dátil, creo que sí. Dátil se come, vamos, en mi pueblo. ¿Growlite lo tenemos? A ver, creo que... No, no lo tengo. ¿Vale? Si junta cerca de mí... Espérate, Frigo tiene de todo. Sí, por eso. Frigo se queda farmeado más. Yo sé, el que menos ha farmeado ha sido yo. De materiales, lo que es de nivel y sí. ¿Sabes? No, los Pokémon sí que están. Mira, un jefe. Mira, un Pyroar. Un Pyroar. Me puede reventar igualmente. Colmillo Igneo Crashy. Ya me la ha quemado, tío. Ya dos. Lo tengo ya dos, lo tengo quemado. ¿Sabes? No me lo creo. Así puedo meterle otra Coca-Cola. No, bueno, ya dos. No, murió. Vamos a sacar a Gilas para morir, imagina, pero para tumbarlo. Vale. Vamos a meter el poder. No, espada santa, no hay más. ¿Me lo mató? No, me lo quemó. No me lo puedo creer, tío. Me lo ha quemado, tío. Y me hace esfuerzo. ¿Qué? Pero qué pedazo de perro el Pyroar. Camino 23. Toxisfera. Una puta. Me ha reventado para nada. Así hasta me quemo a la primera, tío. Me ha quemado a los dos. A los dos. ¡Hostia! ¡Un Minisider! Esto hay que capturarlo, tío. Esto hay que capturarlo. Un Minisider. O sea, un Minisider. Esto hay que capturarlo. Mola un huevo. Un Minisider, chicos. Parece una mosca más que un Sider. Me lo llevo. ¡No te liberes! ¡Bandido! ¡Ven, ven! Entra. Entra ahí. Entra, que es un Minisider. ¡No! Me están molestando mucho, ¿eh, Sider? Mini. Nunca he visto un Sider tan pequeñajo, tío. Parece que se me escapa. Sí, Sider, tú, sí, te hablo a ti. Me lo da, venga, va, entra ya. Es tamaño Mantis, es que mola mucho. No, se libera todo el rato, tío. Joder, es que no quiere entrar. Ah, no, no puedo. ¿Qué va, qué va? Onda vacío, me está haciendo un huevo de daño. Sí, lo intento una vez más, ¿vale? Dale con el matamosca, dice la gente. Pero es que no quiere entrar. Se liberó. No quiere entrar. Estoy con los Pokémon jodidos. Nah, no puedo hacer nada. Me ha matado a todos los Pokémon.
¿Ves? Nada, mátame, ¿eh? Maldita mosca, tío. Me ha matado todos los Pokémon. Es mamonazo. Intentando capturar al truñaco ese, me ha matado a todos. ¿Dónde están las piedras trueno? ¿Sabes? Que nos faltan. Aparte, puedo tirar las Pokéball de la mano. Si tiro la Pokéball de la mano, es. Tirando la Pokéball de la mano, ¿podría entrar? ¿O qué? ¿Sabes? Tienes que estar en combate, ¿no? Para que te funcione. No lo sé, ¿eh? No sé si es, no sé si hace falta. Realmente. Montañas y alas, vale. Vale. Vale, montañas y alas. Montañas y alas, vale. De lo que me quiero ir es de aquí, ¿vale? Tengo que ir buscando Pokémon igualmente. Y voy a ir al pueblo. Voy a ir hacia el pueblo. Para ir a la casa de Sekiam. Vamos a ponerle toda la entrada de calabazas. Vamos a hacer un muro de calabazas. Todo un muro, ¿sabes? En toda su casa. Arriba de su casa, todo un pilar de calabazas. Un muro de tres. Me meto más calabazas, claro, pero. Esa es la primera. Ay, perdón, es por otro lado. Creo, ¿eh? Sí, es por ahí. Y tengo que ir pasarme por casa de Frigo para aquí. ¿Qué cojones? ¿Alguien se ha comido la mina? ¿Habéis escuchado la explosión? ¿Habéis escuchado la explosión, no? ¿Alguien se ha comido la mina? ¿Habéis escuchado la explosión o es cosa mía? ¿Habéis escuchado? ¿No has escuchado la explosión? No me jodas que alguien se ha comido la mina, tío. Sí, tío, sí. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que alguien se ha comido la mina, ¿eh? Pero no puso nada en el... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? Un Pokémon, a lo mejor, tío. Tío, entonces, ¿qué mierda es esa, tío? Que hago todo eso y no... Ha sido Nidorina, tío. Me cago en la madre que lo parió, tío. Joder, tío. Joder. Lo acabo de hacer, tío. ¿Sabes lo que te voy a decir? Bah. Me da toda la pereza volver a hacerlo, ¿eh? Lo normal. Acabo de... Es que lo acabo de hacer, tío. F por Nidorina, tal cual. Joder, lo acabo de hacer. Me cago en la madre que parió a Nidorina. Lo acabo de hacer, tío. ¿Dónde estás, Sorita? Aquí no, vale. Es aquí, es aquí. Bueno, sobre todo fue por el puente, porque la Nidorina estaba viva. La cabrona. Sí, tío. ¿Ahora qué hacemos? Joder, no me apetece nada volver a hacer, tío. Bueno, mira. Daño de tierra ya está. Ryuk tiene razón, por lo menos la trampa funciona. Sí, no, eso sí, Ryuk. Funcionar, hola, Angal. Funcionar, funciona. Lo malo es que nos se ha petado un huevo ahí, ¿sabes? Se ha petado todo, chicos. Se ha petado todo. Joder. Estaba pensando en... Me cago en todo. La comida. Aquí. No me acuerdo. Aquí. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a hacer? ¿O qué? Señor de Goku. Yo de hacerlo no sé si pondría más minas ahí, tío. No, porque es que la va liando, ¿eh? Ahí. Entonces, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué se activó una mina, tío? Pero ¿por qué no pueden activar minas? Entonces, ¿qué coño ha pasado ahí? Yo no sigo. Sí, hombre, sí pasó el otro día con el Gyarados y... ¡Sí! ¡Ojo, David! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡Gracias por apoyarme, tío! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Bienvenido a la familia! ¡Muchas gracias por apoyarme! ¡Gracias! Recuerda que tienes iconos. La gente que suscribe tiene iconos únicos. Puede jugar conmigo el día de suscriptor. Me está apoyando. Puede vincular su cuenta de Twitch con Disco para una pestaña aparte. No saltan tantos anuncios. Entra dentro de los sorteos de cada mes que hago. ¡Gracias, Citiño, por esos 5 cofratos! Como por ahí también estás apoyándome. ¡Gracias, David!
Gracias, Itiño. Muchas gracias, joder. Ya queda menos para la meta. Gracias. Lo voy a apuntar aquí a David. David. No apunta ni a Nami antes, se me ha ido la cabeza, ¿eh? David, y ahí está. No sé si se ha contado aún, luego lo veremos. Gracias. Tengo una de pollos aquí, tío. Escúchame, es que la acabo de armar. Es que mola porque, mi orina, me cago en la madre que te parió, ¿sabes? Lo que pasa es que molaría armarlo otra vez. Ahí hay un emboar. Eso es un Clefable, ¿no? Espera, es un Clefable, tío. Míralo. Tengo el puente por construir otra vez. Me cago en la madre que te parió, Nidorina. Para que no me cura los Pokémon. No me he curado. Si va a ser, Necrozma no se estará. Claro que me arregle el puente, Necrozma. Pues mira, sería un puntazo. Va, que sí, por ejemplo. Ahí un tiempo valioso. Voy a hacer a Necrozma que me recupere el puente y que me ponga al... Espérate, coño, voy a por aquí el Facebook. Joder, lo he hecho tres veces y tres veces que me he ido para afuera. ¿Sabes? Hay un Clefable ahí. Es que no sé si está Necrozma. No lo sé. Ah, está Arceus. Arceus sí está. Pero Arceus no creo que, no creo que haya sido. Arceus no hace cosas malvadas, vamos. Vale. Voy a poner Emboar también, que lo estoy viendo ahí, ¿vale? ¿Lo veis a Emboar? Estaba arriba, ¿no? Ah, bueno, ahora está allá abajo. Ni de coña va a entrar. Vale. Clefable, tío. Que ni de coña, vamos. Se libera, tío. Vamos a intentar una vez más desde la parte con el Veloz Ball. Y si no, me va a tocar tirarle ya de debilitándolo, ¿sabes? Y a Ultra Balls. Nada, no entra. Así que este hay que evitarlo, ¿vale? No, hasta poco era eso, ¿sabes? El plan. El plan no era ese, ¿sabes? Para que Aguilar no mide. ¿Sabes? No mide. ¿Canecro fue? Yo creo que no, Canecro no está. Aguilar no mide, ¿eh? O sea, olvidaos. Antes de acabar el stream, tengo que liarse la sequía un poquito. Coger Boguruis y venir para acá. Mientras voy y a ver si vemos alguna piedra. Porque yo no quiero invocar ni a... Podríamos invocar ya a Moltres, pero no quiero a Moltres, quiero a Zapdos, ¿sabes? Podría hacerlo ya. Pero no quiero a Moltres, quiero a Zapdos. Me ha reventado solamente una roca de esta, solo una. ¿Lo veis? A ver si quiere ayudarme. Joder, es que la que he liado aquí. Ha sido Nidorina, tío. Ha sido Nidorina, ¿sabes? Sí, 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 claro. Pero 100%. Le acabo de construir, tío, el foso. Que si se ve el foso ya no tiene gracias, ¿eh? Porque bueno, ¿entienden, no? No van a caer. Déjame que lo tape, por lo menos. Que me ha volado también las escaleras, ¿no? Sí. Era aquí, no, aquí no. Era aquí. Quiero tapar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está Necrozma! No sabía que estaba. Que estaba usted. Su alteza. Su deidad. Deidad. Sí que está Necrozma, ¿eh? Eso lo iba a hacer igualmente. No se preocupe. Ya verá. Si me ayuda a construir el foso de nuevo con las dos minas, sería mágico. Y sería mucho pedirle algún tipo de escultura para mi zona de héroes. A ver qué dice Necrozma, ¿vale? Seguro que quieres poner las minas otra vez ahí, tío. Sí, tío, sí, que se la van a comer. Bueno, aquí o más para adelante, ¿sabes? Que se la van a comer. Mira a Daph. Es que la prueba está en Daph, ¿sabes? Ya. Pues que me da miedo por algún otro Pokémon ahí que se dé un paseo. Mira lo que dice. Me gustaría que Folagor pasase a ser subordinado mío.
Le intentaré convencer. ¿Vale? Ojo, los tres podemos generar un caos en este mundo espléndido. Sería maravilloso. Se lo diré. Se lo diré. Cuando veamos a Fola conectado, lo pillamos a Fola, lo llamamos aparte y decimos, mira, Fola, Necroma quiere esto. ¿Te tienes que unir o qué? ¿Sabes? Yo creo que a Fola lo puedo convencer. Le dejo el puente a su deidad. Y la escultura podría ser mil gracias de antemano. ¿Vale? Así podemos tirar para el pueblo, ¿vale? Vamos a hacer pueblo. Vale, vamos a hacer pueblo. La hermandad oscura, estaría muy guapo. Vamos tirando hacia el pueblo porque tengo que ir a casa de Sekiam. Y si vemos alguna... Loboguri, recuerda que los Loboguris hay que reventarlos. Vale, Loboguris hay que robarlos. Decoradlos. Mira, aquí hay un Liquidun que no lo tenemos. Sarboxy. Liquidun también lo atrapamos. Estamos de captura Pokémon para el aire de vuelo. Y buscando trozos de fragmentos de piedra. ¿Sabes? Tienen los ojos bien abiertos, chicos. Si vemos alguna piedra, trueno, decídmelo, ¿vale? Un trozo, ¿vale? Y los bogures azules, amarillos, los mejores y negros. Vale, otro más, chicos. Liquidun, para adentro. Aparte estamos leveando a Charmeleon y a Fungus. Creo que estamos haciéndolo bien, vamos. ¿Sabes? Veo yo un Pyroar, tampoco lo tenemos. ¿Sabes? Buena proyección llevamos. Claro, exacto. Mierda, me ha metido una hostia increíble el Pyroar. Me está tocando los pelotos, el Pyroar muy grande, ¿eh? Me ha hecho un daño. Vivillo lo tenemos. Zepstrika. La Zepstrika, el Girafarik, entrará. ¿A la primera o qué? O se escapará. Se liberó, cómo no. Creo que debías proteger mi altar mejor. He visto a Frigadri entrar. Podría colocar algo alrededor. ¿Qué se le ocurre? Me está preguntando Necrozma. Vamos hacia el pueblo, chicos, que está para allá. Un Rápidas, que tampoco va a entrar. Es que, vamos, es que no sé ni para qué lo intento. Voy a poner a Gar... Espérate. Ya la dos. A Necroma hay que sacarle cosas, porque si Necroma no nos... Mierda. Nos ayuda y tenemos que ayudarle. O sea, en plan de tirarnos alguna Pokéball o algo así, ¿sabes? Pero las torretas piden mucho hierro. Muchísimo. Para hacer una me costó muchísimo hierro. ¿Sabes? ¿Entiendes? Eso sí, no pongo una puerta de esas de escáner y así, sí, no, claro, pueden entrar. Eso sí, claro. Vale, rápidas para adentro, chicos. Venga, otro más. Vamos a ir tirando hacia el pueblo. ¡Oh, un Raidon, tío! Ese sí que me gusta. Ese sí que lo quiero. Raidon sí que lo quiero. Raidon. Guapetón. Qué guapo está Raidon. Consigamos encontrarlo bien, ¿sabes? O sea, enfocarlo bien. Uf, qué guapo está. Así quiere entrar. ¡Vamos, chicos! Raidon para adentro, Chamilo va a subir nivel. Evolucionado con el revestimiento, ¿no? Intercambiando. Creo que sí. Claro, a Riperio. El revestimiento creo que no lo tenemos, ¿eh? Podría sacar a Garchomp para montarme en el pero como estoy buscando cosas, no voy a... ¿Sabes? No quiero correr. ¿Sabes? Podría montarme en el chicos y buscar ahí a tope, pero no quiero. No quiero correr tanto. Si no, me voy a saltar Pokémon. Y te he puesto ahí, chicos, sobre todo con los ojos. En plan de... Tienes que decirme si veis algún trozo de pie. Mira, Liquitun, boss. Liquitun, boss. Los estoy haciendo porque me decís que me puede soltar la Master Ball. ¿Sabes?
¿sabes? Vale. Muy bien, tierra 2. Sí, señor. Cinto recio y caramelo raro. Joder. A ver qué me dice Necrozma. A ver qué hace. A ver si luego cuando volvamos nos ha hecho algo Necromas. Nos ha hecho el altar. Nos ha puesto alguna escultura en la sala de héroes. Que se lo he pedido. ¿Sabes? Nivel 1 por ahora. No, como tengo aquí a patas, no voy a capturarlo. Tengo a patas. ¿Sabes? Tauros también. No, dice, ha hecho 20 torretas para bloquear su casa. Dice, está loquísimo. Vale, los boguris, yo voy a meterme, voy a intentarlo. Los boguris del señor Frigo Adri, los boguris están accesibles. Es decir, o tengo que romper algo. Si tengo que romper algo, no puedo. ¿Entendéis, no? ¿Está accesible los boguris? Como mucho tenía las torretas, creo. Yo lo recuerdo al aire libre. Los señores de Necromba, sí, tal cual. Tiki. ¿Trio? ¿Lo tenemos capturado del trío? Creo que no, ¿eh? No. Trio. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Joder, este se liberó. Me ha atrapado, tío. Joder. Y le meto crítico. ¡No! Le he metido crítico, la arbesta, mira. Ahora sí que me interesa la arbesta. Le he metido un crítico, tío. ¿Sabes? Si no tiene las torretas, las bajo sí. Vale, si no tiene las torretas, sí. Vale, o sea, sí que podemos robarle boguris a Frigo. La arbesta para adentro, bien. Venga, venga. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¿Esta especie de pozo? ¿Qué es esto, tío? ¿Esto vale para algo? Sí, está muy bien construidito esto. ¿Esto qué es? Arenisca. No hay nada aquí, ¿no? Nada. Es un pozo. Vale, no hay nada. Vale, vale. Está muy bien construido eso, ¿sabes? Magmar, vale, para adentro. Que 200 Pokémon me parece que se han flipado mucho, ¿eh? Arceus. A mí me parece una flipada increíble, ¿sabes? Son muchos Pokémon, chicos, lo que hay que capturar. Muchos. La verdad es que la Veloz Ball funciona muy bien, también te lo digo, ¿eh? De hecho, únicamente voy a hacer Veloz Ball, ¿sabes? Hay que buscar Veloz Ball. Ductrio, vamos, a por ti otra vez. Ven aquí. Ven aquí. Sí, por eso, hay que pillar vuelo. Aunque yo con Garchomp voy muy rápido, realmente, ¿eh? O sea, me hace falta y no me hace falta. Vale, se ha atrapado de un trío. Ya hemos capturado por lo menos unos 15 por ahí. Faltan muchísimos, pero bueno. Vamos avanzando hacia el pueblo. Me estoy desviando, por cierto. Mientras que voy capturando Rikoku. Y así ya, más o menos. Poco a poco. Vamos haciendo Pokédex. Ok. Estoy solamente con Arceus. Bueno, y Necrozma está en oculto. No lo vemos a Necrozma. Pero está. Vale, aquí sí que puedo sacar a Garcho. Me subo en él. ¿Veis? Para que veáis. No tendré vuelo, pero tengo al bicharraco este. Que tampoco voy lento, ¿sabes? ¿Me entendéis, no? No voy lento tampoco. Vale, Camelot también para adentro. Vale. Otro más. A ver, ¿dónde está? Vale, hacia acá. Bueno, este pueblo tiene un centro Pokémon, si no recuerdo. ¡Oh, Poliwhirl! ¡Qué bonito, tío! ¿Ves? Poliwhirl me gusta. Poliwhirl. Es muy bonito Poliwhirl aquí. ¡Bien! Colmillo Ignio. Buah, me flipa cuando salen Pokémon así, tío. Mira Magmar, qué mini Magmar.
Es que molaría tener uno en el equipo solamente para vacilar con, con un mini. O sea, tengo un mini magma, ¿sabes? Que el Sider no quiso entrar, tío. No quiso entrar el Sider. No quiso entrar. Hostia, hostia, ¿cuánto es? Tranquilos, tranquilos, ¿eh? Que haya paz, haya paz. Haya paz. Tengo que alimentar los pollos. ¿Cómo lo llevo? ¿Puedo hacerlo, no? Sí, me lo puedo llevar, ¿no? No hay peligro, ¿no? O me vais a pegar. No, no. Lo llevo entero. Mira, mira si me estoy usando todo el huerto aquí, ¿sabes? Pues perfecto. Los guardias se la pelan, que yo le hice todo esto, pues a mí más, ¿sabes? Vale, pues perfecto. Luego hacemos patatas cocidas, zanahorias. De lujo. A ver qué tengo que tirar por aquí. El cuero, esto no vale para nada. Y las patatas se pueden asar, así que de lujo también. La cerraré no como está tal cual. Vale, bien, bien. Esto fuera, no me lo quiero para nada. La semillita sí, para mis estos. Oh, volada garchom, eh. Este es muy guapo, eh. Hostia, hostia, más comida. Hostia, cuánta zanahoria hay aquí. Vale, esto lo pillo. Con las semillas, ¿sabes? Pero no lo pillo todo. Semilla, esto fuera. Eso luego veréis con los patogaines que contentos se van a poner cuando me vean. Y orina, pues tú quieres entrar, pues me lo pongo para ti. Aprovechamos el encuentro, ¿sabes? Aprovechamos el encuentro, a ver si quiere entrar. Y orina se viene, sí, se viene, sí. Genado. ¡Hombre! Esto ya empieza a gustarme. En fungus. ¿Qué nos pone, chicos? En fungus molaría ya que saliese, que nos evolucionase ya, ¿sabes? Porque nos viene de lujo, fungus. No tenemos ningún Pokémon planta bueno, ninguno. O sea, por favor, ya es hora de un Pokémon planta bueno. Y fungus puede liarla mucho, tío. Fungus es muy bueno para trolear, para, ¿sabes? Que no quiero trigo, cojones. A este pueblo ya ha estado, ¿vale? Esos dos saliendo por ahí. Este me ha dado la pared. ¿Nadie se come mi horno bomba? No, mi horno bomba está ahí. Se ve que nadie se lo comió. ¿Y qué vas a poner en la sala, dices, Bles? ¿Que ¿De te qué? Ponga... Quiero poner una escultura. ¿Pero de algo en concreto? Algo que quede bien, no sé exactamente el qué. Bueno, ya un Mewtwo, ¿sabes? Si tienes que... de maldito Mewtwo. Sí. Ah, pues mira, sí. Por ejemplo, ¿sabes? Si puede, es que no sé si puede, Necrozma. No sé, su poder no sé hasta dónde alcanza, ¿sabes? Sí, totalmente. Si conecta fuera... Mira, tengo una idea. Necrozma, tengo una idea para que... Mierda, espérate. Necrozma, tengo... Mira, un Mandibuzz. Tengo una idea para que Folagor se una a nosotros. Un Mandibuzz. ¡Ole! Uf, este es muy pepino, ¿eh? Si lo pillamos. Mandibuzz. ¡Oh, sí! Soy todo oídos, me dice. ¿Vale? Cuando conecte, lo llevaré a una sala para charlar. Entonces le pediré que me teletransporte a casa de Fola. Una vez allí, con su poder y mis cubos, le quitaremos el agua del Team Aqua. Al unirse a nosotros, seguro, con esa ayuda, seguro que se une. Y si no, que se prepare para sus consecuencias por usar su poder. Creo que así seguro que se une. Seguro. ¿Sabes? Porque si no se une, o sea, si vamos con Necrozma para allá, le llevamos a quitar toda el agua y luego no se une, le cae la de Cristo a Fola, seguro. ¿Entiendes, no? Tiene que unirse. Hombre, sería un puntazo, la verdad. Claro, tendría que unirse, de hostias. Si no lo convences con eso. Yo creo que sí que podría así convencerlo para que se una. Dos partamen capturado. Me parece, yo creo que me parece una buena manera para que se venga.
Jundum también mola mucho. Nocturne. No me caben todos, tío. A ver qué dice Necronma. No lo sé cuánto llevo la Pokédex, no lo quiero mirar, porque si lo miro no voy a llegar nunca. ¿Sabes? El otro se liberó. Pues no te pillo a ti, pillo a Jundum, ¿sabes? Que mola tres veces más. Me parece un buen plan, solo que hay un pequeño problema. Uf, a ver qué dice. A ver qué dice. Hay un pequeño problema. Jundum se liberó. Y lo maté, ¿no? Claro, sí. Ay, qué problema lo ha encontrado Necrozma. ¿Qué problema? A ver qué dice. Ahí utilicé parte de mi poder para castigar a Frigoadri. Vale, perfecto. 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 Me parece bien. Por lo que no podía teletransportarte. Sí. No, no pasa nada. Iría yo. No pasa nada, iría yo. Vale, iría yo, chicos. Hostia, qué bueno, Yuga. Joder, no entra, no entra Jundum, tío. Las pelotas que te reviento. No quiere entrar. Todavía lo llevamos un poco, no pasa nada. No quiere entrar Jundum, Se está volviendo rebelde, Vale, nivel 29 de Fungus. Vale. ¿Rapio lo tenemos capturado? ¿Tenemos capturado el Rapión? No lo sé, no lo sé. Si entra fuera tenemos que hacer eso. Joder, se liberó. Me quedan muy pocas. Muy pocos Veloz Ball. Luego habría que tirar el Ultra Ball. Luego empezaremos con Ultra Ball. De hecho, este. Me queda una. Dos, pero vamos a intentar una más. Y si no me tocará ya usarla esta. Lo dejo todo en tus manos. Cuente conmigo, voy a decirle, ¿vale? Se liberó. Una madre que te parió. A ver si quiere contar conmigo, ¿sí? ¿Sabes? ¿Cómo que no, Cesc? Te debería funcionar. ¿Sabes? A ver si Drapion está costando, Joder, Drapion. Que lo voy a matar. Si le pego otro golpe, lo mato. No quiere entrar. Sí, sí que te detectan. Dar caramelo, porque me ha matado, tío. Al este se le ha comido de billón, ¿sabes? Daz se ha comido mi torreta. No quiere entrar, chicos. Vamos, ya tocaba. Rapión también capturado. Voy a ir a curarme y a ver si venden alguna Pokéball, o sea, alguna MT interesante, porque, macho. A ver si te sale bola sombra, por fin, ya. Sí, tío. A ver, vas a decirle. Cuente conmigo. Pero, por favor, arrégleme el puente y compruebe si su poder podría hacer algún tipo de escultura en mi sala de héroes. A ver si quiere, O no, Bola sombra, psíquico, reflejo, tormenta en avivar, día soleado. Viento contraste, remolino, teletransporte, puño, incremento. Joder. Brillo mágico, qué moñigo, tío. No hay manera de que salga. No hay manera de que salga el. Puño, incremento lo tenías ya, ¿no? Claro. Sí. Competiball. O sea, esa estaba en el Pokémon. Se usaba en el Poképark, creo, hace. Bueno, en un juego, uno de los juegos. Vale, hay que irse al pueblo. Para robarle Boguris a Frigo y llenarle la casa así que ande calabaza. A ver si puedo. ¿Sabes? Pero no tengo ningún Pokémon que aprender de transporte. Vale, bajamos.
Chicos, en 10 minutos tendré que terminar el stream más o menos. En 10 minutos, bueno, 15-20 minutos, ¿vale? Voy a intentar a ver si me da tiempo a robarle los boguris a frigo, ¿sabes? Por lo menos, y a ir a casa sé que. Creo que sí me va a dar tiempo, espera. Vamos para allá. Creo que me va a dar tiempo, creo. A ver si me da tiempo, ¿eh? Está por aquí la casa. Espera. Esta es la casa de Sekiam. Sí. Ya verás. Espera, ya verás. Polvo al hueso. Sentret no lo tengo, tío. No tengo a Sentret. Tócate los huevos, ¿sabes? Hazte un monarca, no sé cómo se hace eso, pero me suena interesante, ¿sabes? Suena muy interesante eso. Ofrendas. Qué mala suerte tengo. Si se le viene un Sentret, tío, de una Pokéball, hay que tener cojones, ¿sabes? Pero bueno. Pregunto, si yo a Ada le pido intercambiar Pokémon, ¿vale? Estos son materiales. Materiales, caramelos raros, fragmentos. Esto para mis estos fragmentos. Materiales, piedra. Vale. Esto para comer. ¿Daz me ayudaría? Si intercambio Pokémon con Daz, ¿cuenta para Pokédex? Por ejemplo, ¿intercambio todo el rato o no cuenta? Fola no está, chicos. Si no, sí que haría algo con Fola. Pero es que no sé, aparte quiero hablar con Fola cuando entre. Si entra, o mañana, o cuando esté. Quiero hablar con él para comentarle el plan que tenemos, ¿sabes? Tal cual. No sé si Necroma ha contestado, no lo sé. A ver, ¿cómo ha hecho? No me ha dicho nada. Aún no me ha dicho nada. Vale, esta es la casa de Sekiam, ¿vale? Tengo que meter las calabazas, creo que las tenía encima. Bless. Dime. ¿Te puedes quedar 2 minutos después del stream? Solo 2 minutos. Sí, claro. Te quito. Sí, sí, sin problema. Vale, sí, vale. Vale, atentos, ¿eh? 4 de tierra, vale. Esta es casa de Sekiam. Ya sé que en qué le dejé algo, no sé si. Dejé algo por los boguri, no sé si la comió, si se comió la mina o no. Sí, sí la comió. Pobre Sekiam. Se comió. Venga, todo el cráter. Vale, estos son boguri negros. ¿No? ¿Qué tiene aquí? ¿Patatitas? Necroma, míreme, Necroma. ¿Cómo le vendió todo el huerto a Sekiam? Espérate, no quiero romperle, quiero quitarle. O sea, ¿qué cojones he hecho? No sé qué he hecho, sin querer. No, pero tengo que romperlo, o sea, no entra. Ah, sí, no, tengo que romperlo. Si no, no sale la patata, ¿sabes? O sea, esto no lo quería, brócoli. La patata sí. La patata asada es lo mejor. ¿Esto qué es? ¿Sandía? Una sandía. Vale, la coña. Como le gusta tanto esto, vamos a meterle la coña a esta, ¿vale? Ah, esos son boguris. Espérate, los boguris negros y amarillos, ¿no? Sí. Esto para mí. Que me hace falta boguris amarillos. Azules, perfecto. Y negros, perfecto. Boguri negro. Creo que estoy cogiendo todo blanco. Ah, blanco me da igual. Vale, estos son boguris y blanco para ti. Eso también para ti. ¿Eso es azul? Azul, sí, azul, sí. Voy a coger el boguri. Vale, espera, ¿eh? Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de magia. Vale. Me he equivocado de caja, pero
tranquilo. Este es el que quería yo. Vale. Ay, no, no, falta una. Espera, falta una, falta una. Falta esta, falta esta. Ya veréis. Mira, no, tranquilos. Ay, no las he cogido. No las he cogido. Ah, están aquí. Están aquí. Entonces, están aquí, ¿vale? Vale. Como me gustan tanto las calabazas, estoy por hacerle. No sé si se puede. Poner todo esto, poner una mesa de calabazas. Es decirle. Mira, por ejemplo. Coger y aquí. Bueno, el boguri de los cojones. Que no quiero este boguri. Y tampoco este. Me he equivocado. Y ponerle aquí calabazas. En plan, 1, 2, 3, 4. Están equivocados. Como le gusta tanto, vamos a ponerle aquí. Debería tener más, pero como no tengo. No puedo buscar más. ¿Vale? Vale, vamos a poner. Sí, sí, es una putada, no es nada más grave. Me queda una solo, vamos a ponerla aquí. Vale, y ahora no acaba la magia aquí, espérate. Esto es simplemente que cuando entre vea que está todo lleno de calabazas. Y un vidril. Hostia, un vidril. ¿Es un megavidril? ¡Un megavidril, tío! ¡Megavidril, nivel 60! Me he curado, ¿no? Hostia, tío. Aguanta. Intentando intimidarlo para que bajarle más el ataque. No para de pegar. Ahora, ahí está más controlado. ¿Sabes? Ahí está. Virilita, tío. ¿Esto qué es? Elitreos. ¿Qué es eso? ¿Qué es elitros? ¿Qué es esto? Elitros, Minecraft. ¿Qué es esto, chicos? Ah, virilita para casa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es elitros? ¿Para volar? Ojo, ¿puedes volar? ¿Cómo que puedes volar? ¿Cómo? Las alas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se equipa eso? ¿Aquí se equipan? ¿Dónde se equipan? ¿Aquí? ¿Cómo se equipan? Sí, se ha conectado a Fallagor, pero justamente me tengo que ir en 20 minutos. Donde la pechera. Ah, vale. Va así, ¿no? Donde la pechera. ¿Y cómo vuelo? ¿Dónde? Vale, ¿y cómo vuelo? Vale, pero ¿cómo vuelo, chicos? Vale, ok. Pero ¿cómo vuelo ahora? Saltando dos veces, dice LK. Presiona espacio, desde el cielo. ¿Cómo? O sea, Fuego acaba de morir, Doble espacio mientras que
Ha saltado de un lugar alto. Ahora lo pruebo, chicos. Vale, falta un poquito más, pero saldrá, ¿vale? Falta un poquito más. Falta como 20 bloques. A ver, vamos a saltar de aquí, vamos a ver. No planeo, ¿eh? Me he pegado una hostia de 3 pares de cojones. ¿Entendéis? Me he saltado un lugar alto y aprieta espacio 2 veces. Mientras que... Me pego una buena hostia, ¿eh? Así, ah, míralo. Sí. Oh, qué guapo. Qué guapo, ¿eh? Vale, chicos. Pues última misión, ya hemos puteado un poquito a Sekian, que la cenaron ahí amigos. Y para terminar, chicos, pero voy a hacer el siguiente directo. En el siguiente directo, si no, no da tiempo, ¿vale? En el siguiente directo hablaremos. Hablaré con usted. Le encantará. ¿Vale? Que me toque ir enseguida. Vamos a intentar robarle a Frigo los boguris. Vale, a ver si me da tiempo. Vamos a ver. Es por lo de su casa. Necrozma y yo queremos que se una a nosotros y tomar venganza contra los del Team Aqua. Los 3 juntos podemos ser invencibles. ¿Dónde están los boguris de Frigo? Vale, chicos, sí, ya está claro, ya planeado. Búfalan, debo que sea pequeñito. ¿Por qué vale? Pero es un nivel 11. Hay por ahí 60. A ver, ¿dónde están los boguris? No tienen 1000 torretas. ¿En qué zona? Ahí hay una torreta, ¿lo ves? Ahí. Pero no sé dónde están los boguris. ¿En qué zona está? Si subo más me va a reventar la torreta, ¿vale? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te he dicho? ¿Dónde están los boguris? ¿Hacia la izquierda? Espera, me matan. Eso también puede ser solucionado. Aquí están. Aquí están aquí, chicos. Ni las torretas me frenan, chicos. Ni las torretas me frenan. Al robar los boguris. ¿Dónde están los boguris azules? Los negros tenemos. ¿Dónde están los boguris azules? Tiene blancos, azules, rojos. Las torretas, estoy quemando flechas, como un cabrón. Rojo, boguris. ¿No tiene azules? ¿No tiene azules? Chicos, no tiene azules. ¿No tiene azules? ¿Dónde están los azules? Déjame el casco rojo solo, porque el pecho ya, la bota da un poco de grima. Al otro lado de la casa, del otro lado, al otro lado, vale, al otro lado, vale, ok. Esquivemos. Lado izquierdo. No me van a parar las minas esas. Las al otro lado de la casa. La verdad que sí que ha reforzado Frigo la casa, pero no es suficiente. Hay que mirar primero. No sé dónde están. No lo veo. No veo azules. Están aquí. Vale. Están aquí. Boguri azul. Con calma, Déjame que las torretas están muy puñeteras.
tira flechas, cuidado. Vale. Moguri nos está ayudando frío, ¿eh? Qué bueno es. Hay que correr. Hay que salir y correr. Vale. Aguanta, Blesu. ¿Estás ahí ni dónde? Mentira. Ni fuego. Me está estimando. Sacamos la torreta. ¡No! Sigo, sacamos la torreta. No, me está disparando, tío. Vale. Me quedan dos boguris. Pero bueno, vámonos. Aquí están los amarillos. Mario los tiene, está plantados por aquí. Tiene un poquito solitarios. Pero tiene torreta ahí a la izquierda, ¿eh? Vale, hablaré con Fola en el siguiente stream porque no me da tiempo a más, ¿vale? Así puedo irme a casa. Vale, chicos, yo creo que por ahora, hoy, hemos avanzado un poco. No hemos encontrado nada de piedra trueno, nada. No le toca la fechoría, pero hemos conseguido lo de volar. Eso está muy guapo, ¿eh? ¿Sabes? Eso de volar está muy guapo. Hemos conseguido boguris, me ha costado mucho plantarlos y todo. Pero poco a poco. Sí, pero Fola es que no me contesta, Fola. De hecho, estaba pues solucionado, pero no me ha contestado. Me ha costado mucho, Rico, plantarlos, ¿eh? Sí, lo he visto. O sea, es justo eso. Pero bueno, oye, poco a poco, ¿sabes? Mira, Zorua, esto no lo llevamos. Este sí. Hemos ido captando Pokémon. Dios, la ida afuera no le entra hoy. Veo su casa, pero si estoy ahí. Se la han liado mucho, ¿eh? Afuera, le han puesto el Satisfy de todo. Claro que Fola dice que no puede hablar. Aún. Joder, Zorua. O sea, él no quiere entrar. No quiere entrar, chicos. Claro, yo quiero ayudarte, ¿sabes? Piensa lo que te he dicho y la venganza estará a tu alcance en un momento. Joder, Zorua, tío, que no quiere entrar, macho. También Pokéball si no quiere entrar. Hombre, a la última Super Bowl. Bien. ¿Sabes? Vale, me voy a ir, chicos, ahora mismo. Hemos cogido aquí cositas. Se queda corto, dice. Necrozma y yo te ayudaríamos. Así quiere unirse o no. Bueno, no está la raya y ni lee el chat. Estará cagándose la madre que parió a todos, ¿sabes? Pero yo no he sido, ¿eh? O sea... Vámonos a la casita. Dejamos los boguris para crear a la siguiente. De hecho, una pregunta. Si me desconecto y dejo boguris creándose y cocinándose, ¿luego los tendré cuando conecte? Eso nunca lo he sabido. Si dejo algo dentro de los yunques, se... ahí haciéndose, cuando vuelvas, ¿estarán? Pregunto. ¿O no? Pregunto. ¿Chicos? Yo quiero ayudar a Fola. Vale, gracias. Así dejamos los boguris cocinándose y la siguiente, cuando entremos, los tendremos ahí. ¿Sabes? Bueno, ¿me dejas pasar? Con Fola no voy a ir porque está ahora mismo rayadísimo, ¿sabes? Y le he dicho que quiero hablar con él en el Discord, pero si no me quiere contestar ahora mismo, no voy a marearle. Deja que primero haga su... Acaba de entrar. No puede que con una semana, que no estaba. Entonces, tendrá cosas que hacer, ¿sabes? Vamos a dejarlo tranquilo hoy. Y en el siguiente stream hablo con él. Me explico, chicos. Y ahí es cuando le proponemos todo, ¿sabes? Porque ahí mismo estará muy rayado.
que creo que va a ser lo mejor. ¿No o qué? Pienso. ¿O qué? Si lo quiero ayudar, pero es que no me contesta. Pero es que justamente ha entrado Fola cuando me tengo que ir. ¿Sabes? Claro, chicos, entre que no conteste y que Bless se tiene que ir. Claro, es por eso, si llega a entrar 5 minutos antes, ¿sabes? O sea, perdón, una hora antes, pues ahí estaría con él, ¿sabes? ¿Me explico? No es que no quiera, es que no. Claro, es que me tengo que pirar. Justo ahora. Ha llegado justo cuando me tengo que mirar, que marchar. Si no, creo que le ayudaba. Como siempre, yo siempre le he ayudado. Bueno, quitando algunas cosas. Quitando una vez que otra, ¿vale? El pasado no cuenta ya. El pasado no cuenta, exacto. Desde el pacto de sangre yo no le he fallado. Por lo menos yo no le he fallado desde el pacto de sangre, ¿eh? ¿Dónde están las armas, tío? ¿Sabes? No sé, tenía más megas. No sé dónde dejar las megas. No sé si las llevo encima o las... ¿Es Isolita? Ah, no, están aquí. Videlita, vale, están aquí. A ver, me da armadura esto. Vamos a dejarla puesta. Vale. Es por eso, chicos, si no, iría para allá. No me hizo caso, no me ha leído, creo. Yo lo que pasa es que no me ha leído. Estará rayado, cabreado. Claro, tal, exacto. Estará en sus cosas ahora. Tranquilos que me leerá. No preocuparos que me leerá y pedirá venganza. Ya veréis. O sea, chicos, que pedirá venganza fijo. Bueno, yo pediría venganza. Yo por lo menos pediría venganza. Si fuera él. ¿Sabes? Yo, pero claro. Eso depende de él, no depende de mí. Vale, vamos a pegarle fuego a los boguris. Amarillo, azul y negro, ¿vale? Para cuando lo tengamos ahí. Nos faltará a lo mejor piedra, bueno, roca. Voy a dejar la roca aquí, nos faltará quizá roca. Quizá, ¿vale? Ya de tierra de mierda esta para salir. Esto mismo, ¿sabes? Más que nada para tener algo para moverme. Y el poco de hueso debería hacer. El hueso debería cogerlo y destruirlo. Debería, ¿vale? Aquí debería reventar el hueso. Porque el hueso lo que quiero es esto. Para poder hacer los brotes de roble rápido, ¿sabes? O sea, ahí está. Ahora vamos a tener que comer a los padres esos que me están mareando, que flipas. Y nos falta Pokéballs. No, simplemente nos falta Pokéballs, ¿sabes? Claro, está. Exacto, en este caso está enfadado. ¿Necroma está? ¿Necroma? ¿Está? Debo marchar. ¿Me ayudará con eso? No sé si me lo ha ayudado ya, si me lo ha hecho ya o no, no me he dado cuenta. No sé si me ayudará, si me ha ayudado o no. A ver. Espérate, que vienen todos conmigo. Mira, chicos, mira de esto. Mira qué cantidad de pollos tengo. Pero no vayáis, cojones, venid. Es que aquí no caben ya. Mira. No me caben. Es que no me caben. Pato pollos. Estoy dándole comida a todos, pero es que se me escapan. Venid aquí, cojones. Va, entra. Venga, va, venid. Va, ir pasando, va. Me comen, tío, los pollos. Pero venid por aquí, cojones. Vale, ya, aquí. Venga, aquí. Vale, toma por culo. Vale, y ahora. Espérate, que no tengo que hacer más, vas a flipar. Lo más rebelde son los pequeñajos. Mira, ves que me escapan algunos. Es que ya me queman, ya me... tengo que empezar a... ¿Matan? ¿Los pollos matan? No matan, hombre. No me timéis. Los mamones solamente vienen cuando tengo trigo en la mano. Qué perros, tío. ¿Sabes? Me
cierra ahora. Ahora sí. Vale, ya está, chicos. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Hoy. Lo dejo por aquí, chicos, ya el stream. Vamos a hacer un raideo a Fola, que veo que está tochinado. Vamos a intentar ayudarle. Y le iba a decir eso, que Necroma y yo tenemos... O sea, que cuente con nuestra ayuda. Decírselo. ¿Tienes pólvora? Sí. Sí tengo pólvora. ¿Quieres minas? ¿Quieres minas? Directamente. Ahí sí, si le damos directamente. Vale. Vente. Voy al pueblo. Voy al pueblo, ¿vale, chicos? Voy al pueblo para ayudar a Fola. Y desconecto allí. Vale, llevo minas. Igualmente voy a llevarle pólvora. Creo que tengo pólvora encima. Vamos a ayudarle. Voy. ¿Qué cofre? Vale. No. El cofre no. Te lo dejaré. ¿Cómo se hace un cofre? ¿Era con madera? ¿El cofre se hace con madera, chicos? ¿8 de madera? Se hace con 8 de madera, ¿no? El cofre, ¿no? Vale. Cofre lo hago yo, no sé que ese cofre me vaya a explotar la boca. No me fío ni de Cristo, ¿sabes? De aquí. ¿Me entiendes? No me fío, tío. Vale, voy a dar la Fola para que veáis que no, que sí que quiero ayudarle. Solamente que... Vale. De hecho, espera. Ya, baja, Garcha, espera. Vale, voy a sacarle minas. Vamos a darle 3 minas. No, voy a dar la mitad de lo que tengo, ¿vale? La mitad. Ok. Para que vea que soy buena persona. Aquí la tenemos. Si destruyo el cofre se va, se rompe todo. O se queda conmigo. Eso que no sé. Ah, se revienta todo, entonces tengo que meterlo después. Que no es como el otro cofre, ¿sabes? El de Sackel, que se vende todo conmigo. Vale. Pongo esto aquí. Vale, vámonos. Vamos a ir a la Fola. Lo del puente y lo de la zona de héroes creo que ya lo tienes hecho, ¿eh? ¿Qué dices? Les... Creo que sí. Ha puesto algo, chicos, se ha puesto algo. Sí, sí, el puente tenemos. Qué grande Necrozma. Lo ha hecho, chicos, lo ha hecho. Mira el puente, está construido. Lo ha recuperado Necrozma y ha hecho una cosa de héroes. Un segundo. Buah, Necrozma. ¿Ves por qué era bueno unirse a Necrozma? Vamos a ir a Fola antes de conectar y lo dejamos de lujo, ¿vale? Ayudando a Fola a reventarlo todo, ¿sabes? Eso va a ser. Mira. ¡Oh! ¡Hola, chaval! Mira qué guapo. Gracias, Necrozma. Me encanta. Mira lo que ha hecho. Ya está qué hecho. Qué guapo, tío. Ya está hecho. Y tendré. Y tengo que. Y ya estoy. Y ya estoy ayudando a Fola. Yo creo que se unirá a nosotros. En el siguiente día. Ahora la ira lo consume. Mira. Qué guapo está, ¿eh? ¿Te gusta? O sea, eres guapo. Tiene buen gusto Necrozma, ¿eh? Está muy guapo, sí. Bestia Necrozma. Sí, me flipa, tío. Necrozma. Ya la he liado al Team Aqua. Además, que estoy de camino a ayudar a Fola a seguir destruyendo. Destruyendo. Joder, vamos a ver. ¿Vale? Fola. Incoming.
¿Vale? Para que sepa que voy para allá. Guapísimo, chicos, ¿eh? No he echado una mano porque me he reventado el puente, lo he reconstruido. Fola. Daz, de hecho, se murió aquí. Pues la gente nueva que venga. Hemos perdido la tumba. ¡No! Teníamos la tumba aquí de Daz, tío. La tenemos en la lava igualmente. Sí, está en la lava, ¿vale? Sigue estando en la lava. ¿Vale? En la otra parte, sigue estando. Da igual, ya lo miraremos. Vamos a ayudar a Fola, ¿vale? El pueblo está hacia allá. Das ir por aquí. Cuidado la lava. Vale, voy a ayudar a Fola y me voy. Y desconecto en el pueblo. Bueno, no me gusta desconectar en el pueblo realmente. Porque si tengo alguna bomba luego, ¿sabes? Me gusta hacer la zona especial de mi casa, ¿sabes, chicos? No, bueno, no pasa nada. Me pego el pateo y ya está. Sí, sí, sí puedo verlo. ¡No! Que pisa la lava. Con las prisas. Vamos, vamos. Vamos a ayudar a Fola. Ayudamos a Fola rápido, rápido, rápido. Vamos a ayudar a Fola rápido. Y vuelvo a casa y desconecto, chicos. Vamos, vamos a ayudar a Fola. A su ira, ¿sabes? Vamos. No, Darcho no va por ahí. Por aquí sí va. Va por encima de la montaña, sí va, pero por allá no, ¿eh? Vale, vamos por aquí y ya está. Ya terminamos aquí, chicos. Un segundo. Voy a casa. Fola está aquí. No, Fola no está aquí. Fola está por aquí. Me muero, ¿eh? Parece que mi vida se va a la mierda. Fola está ahí. Mira, está hablando Necrozma. Ahí está Fola, ¿no? ¿No era esa casa, Fola? Sí, ya está. Venga, me muero, tío. Vamos a mojarle a esa Fola. Ojo, Necroma directamente, ¿eh? No sé qué le pasa a esas cabras que están super crazy, no lo sé. ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Mongolo? ¿Qué te crees? ¿Que vas a saltar ahí como cual Superman o qué? Qué retrasado soy, tío. Me he tirado ahí cual que digo, vale, que puedo subir. Vamos a poner este cofre aquí. A Fola. Le metemos esto, ¿vale? Las minas. Fola, te he dejado un baúl al lado de tu huerto con material para tu venganza. ¡Hola, virgen! ¡Mira esto, chicos! ¡Lol! Del tirón, ¿sabes? Un buen cambio de hielo, muy bien, estupendo. Creo que sí que podré, creo. ¡Hala, colmillo de rayo también tiene! Stilix, Chamel 31, la estilistita, pólvora y lingote de hierro. Pues oye, no está mal el viaje a casa de Fola, ¿sabes? Qué guapo. Ah, que sí, ¿eh? Ha estado muy bien, tío. Ha valido la pena. De hecho, tengo una puerta de madera. ¿Puedo pasar? No he roto nada, ¿sabes? Voy a coger una patatita solo. Vale. Ya está. Vale. Que le acaban de petar toda la casa, no quiero robarle nada. Vale. Joder, con los ostiones. Vale, chicos, ahí lo dejo.
Oh, Garcho no puede re... ¡No! Garcho no puede combatir, no puedo correr. Da igual. Con él. Voy rápido al pueblo. Lo recupero. Ya le he dicho eso a. Ya le he ayudado a Fola, que como queríais. Ayudado. Necroma quiere reclutarlo, chicos. Yo por mí, perfecto. ¿Sabes? Sí, cuantos más. Claro. Mira lo que dice Necroma. Yo estoy con Necroma. Con Necroma. Y no pienso apartarme. Eso se lo he dicho yo. Aquí dice Fola. Están hablando mientras los dos. Chicos, recordad que os podéis suscribir para apoyarme, ¿vale? Si tenéis Twitch Prime. Dice, ¿qué problema? Dice, hay un poco de humedad en tu casa, ¿no? Es que no puedo más rápido, tío. Nacho, se me ha tumbado Megastilis, que ha aparecido de repente en la casa de fuera un Megastilis. Y pues vale, pues estilisita para el bote, ¿sabes? A ver, voy a ir. No sé si estará puesto ya. Voy a curarme. Bueno, me puedo ir, luego me curo. Espera. Realmente. Tirada. ¿Dónde está? Aquí. Me puedo curar y luego allí. ¿Veis cómo el karma te lo compensa? Ha ido a darle cosas para ayudarle y me ha compensado con la estilisita. ¿Habéis visto? ¿Cómo el karma actúa? Vale, vámonos. Y guardamos ya. ¿No hay una máquina de curar aquí? Aquí. Hombre, yo creo que ha sido muy worth. ¿Sabes, chicos? Mira, si me quitas el agua y me devuelves mis 3 stacks de hierro, acepto. ¿Stacks de hierro? Le quitaron stacks de hierro. Bomba lodo, ¿eh? Para Gengar, chicos, bomba lodo. La compro, ¿eh? Ah, perfecto. Del tirón. Del tirón. ¿Garra de dragón? ¿Tenemos garra de dragón con Garchomp? Sí. Avalancha también la podemos comprar, ¿eh? Para... Vale. Un segundo, señor Garchomp. A ver, que me equivoco. Avalancha podría estar bien para Garchomp, ¿eh? Tormenta arena. Espera. Tiene pelo arena, ¿eh? El bucle es el que nos vamos a quitar. Mejor, ¿sabes? Ah, sí, sí. ¿Sabes? Si es que no tengo nada para vender, si no vendería. Vale, vámonos, chomp. ¿Y por qué mencionas a Arceus? ¿Qué ha pasado? Si me quitas el agua y me vuelves a tratar de hierro. ¿Y por qué mencionas a Arceus? Dice. Si le juras lealtad a Necrozma, también a mí. Soy su mano derecha. Aquí dice Fuala. Aquí dice Fola, ¿eh? Ante eso. Así está. Sé que Fola ya no me puede putear más. ¿Entiendes, no? Yo que sí. A ver qué le parece. Yo creo que sí que aceptará. De hecho, si acepta, tenemos afuera de nuestra parte. Y Arceus está. En la parte de Arceus está Sekian, Frigo y Daz, creo, ¿no? Creo. Si no me equivoco. Mira, podemos dominar el mundo los tres juntos.
qué dice. No sé si ni cómo me ha puesto las minas. No lo sé. Eso sí que no lo sé. ¿Sabes? Por si acaso no pruebes. No voy a probar. No vaya a ser. Se lo preguntaré, ¿sabes? Pero no. Ahora no. Se lo preguntaré, pero ahora mismo no, ¿sabes? Oye, ahí no va, perdón. Va aquí. Antes de guardar la mete. Con la zanahoria en la mano, ¿eh? Eso suena muy mal, pero es verdad. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora cómetela. ¿Sabes? Vale. A ver qué ha dicho. Al lado. Sí, espérate, no puedo hablar. En un baúl. Al lado de tu huerto. Un baúl nuevo mío. Se va a llenar toda esta caja de mierda. ¿Cómo no? ¿Sabes? Pero bueno. Da igual, tengo aquí a Gengar. No. 5. 2 de suelo. Te he dado la mitad de lo que tenía. Pero Fola. Pero Necrozma. Uy, ¿qué hago? Pero Necrozma nos dará más. A ver qué dice. Se me llena todo esto de mierda. Es más fácil sacar los Pokémon que necesito. Bueno, dejar 9, ¿sabes? Caja 8. Recordad que está en la caja 8, ¿vale? No sé qué me asuste. Yo digo, ¿dónde están mis Pokémon, sabes? Joder, qué desfasado soy. ¿Os acordaréis, chicos? Caja 8, ¿vale? ¿Te acordarás de Goku? Caja 8, anotado. Incineroar, por ejemplo. Kangaskhan. Kangaskhan también. Bueno, Kangaskhan ahora mismo no necesitamos, pero bueno. Chandrusaini, sí. Y dejo a Incineroar otra vez. Ese señor tosta de mierda, me da igual. Voy a por Gengar un segundo. Un segundo, Hay que sacar a Gengar de aquí. Gengar. Uy, ¿sabes a Gengar? Es que bomba lodo a Gengar, sí, ¿sabes? Tiniebla, buena sombra, pulso sombrío, me extiende tiniebla allá afuera, ¿sabes? Gengar. Ya empieza a ser. Un Gengar, ¿sabes? Gen. Me encanta. Bola sombra, bomba lodo. Vale, falta quitarle el pulso sombrío, pero ya le ponemos otro. Vale. Tal cual. ¿Le volaron media casa a quién? ¿A quién ha volado media casa? Del PC. Ven aquí, dejamos a ver a este. Boguris y Boguris. Eso para después. Chicos, pues ahora sí lo. Está llamándome fraude, le dice, ojo Necrozma. Sí, va fuerte el Fola. Sí, cero por contrario, un fraude. Además de lo que te pido, a ver si realmente... No, cero por el contrario, un fraude. Por lo contrario, es un fraude. No he hecho yo eso, ¿sabes? Ojo. Cuidado. Zona peligrosa. Fola. ¿Sabes? Yo estoy avisando la Fola, ¿eh? ¿Sabe? Se viene liada, yo creo que sí se viene liada. Fíjate, es un mierda seca, le dice.
Vale, nosotros aquí tenemos que hacer la base de hierro. No, para que dejan aquí, era dejar esto aquí. No, que había que dejar aquí la base de hierro, creo, ¿no? Uno, dos. Como 30 tenemos que hacer. Más. Hay más. Hay que hacer como 60. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver ahí. Que tampoco creo que hagamos todo el hierro, que no me queda hierro ya. Tendré que minear otra vez. Madre mía. Madre mía, esto es la ruina, chicos. Dejamos la mitad que se está haciendo ahí y la otra mitad aquí. Y si cuando llegue el siguiente directo lo tengo ya, ¿sabes? Lo tengo ya todo cocinado. Vale, chicos, pues sin más, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado mucho el stream de hoy. Al final creo que Fola... Creo que Fola sí que se va a unir a nosotros. Hola, Ángelo. Yo creo que sí que se va a unir a nosotros. O eso espero, ¿sabes? Yo les tengo que dejar. Espero, Folagor, sepas idolatrar al verdadero dios, que es Necrozma. Así, ¿sabes? En el próximo día le ayudaré más. Fola. Gracias de nuevo por ayudarme con eso, Necrozma. Vale, perfecto, chicos. Bueno, yo creo que lo hemos hecho bien hoy, ¿eh? Creo que sí. Hemos capturado un Pokémon. No hemos conseguido ninguna piedra trueno. No hemos podido conseguir, pero me interesan los fragmentos de piedra trueno. O una piedra trueno, ¿sabes? Vale, dice, hasta luego, Bleso. Espero llegar a un acuerdo con él. Es una muestra de mi poder. Vale. Seguiremos leveando a Charmeleon mientras que vamos capturando Pokémon en el siguiente streaming. Vale, más o menos. Y hemos conseguido las alas de volar. Joder, está muy bien. Hemos avanzado. Siempre, cada vez que jugamos, avanzamos cosas. Siempre. ¿Qué le parece, Rikoku? Mejor para adelante que para atrás. Tal cual. Ah, por cierto, Fola, Necrozma te protege de Arceus. Si vamos a positiva y si es negativa no tendré nada más que negociar. Vale, ahí está, ya se lo he dicho a Fola, ¿vale? El Tapu Koko está... ¡Ah! Utilízalo. En el Steam Loot, chicos, ha habido cambios de cartas. Donde ha habido sustituciones de cartas. No vais a perder ninguna, si las tendríais, la tendríais, ¿vale? Y creo que va a molar mucho, ¿sabes? Los Tapu Koko, los Primeape, los Snorlax ahora, los Scizor también han sido modificados, os van a gustar, ¿vale? Y va a hacer yo algo. Ah, sí, voy a mirar, chicos, a ver qué le pasamos el raid. ¿Qué os parece? Se lo vamos a pasar a Sliver. ¿Os mola la idea? Está jugando a Mario Kart y se le da bastante bien. ¿Os mola o qué? Mira, bajemos el chicho a tirar la de Primeape. Raid. Y chicho, ¿veis? Tapu Koko, ahí lo tienes. Raid a Sliver RK. ¿Vale? Ahí está. Chicos, eso sí, no hemos llegado a la meta, pero escúchame, que por hoy un día no pasa nada, que siempre llegamos, siempre, ¿vale? Así que por un día no pasa nada. Lo importante es, lo que sí que me gustaría es que el día 1 lo petemos muy gordo. Ese es, vamos, estoy con ese día en mi cabeza, ¿vale? Chicos, sin más, espero que os haya gustado el streaming. Gracias también a Rikoku por estar conmigo. ¿Te puedes quedar un segundito? Sí, sí. No te preocupes, termino esto y estoy contigo, ¿vale? Hasta mañana, chicos. Mañana haremos otro streaming, por supuesto. No sé del qué, lo que me apetezca, como siempre. Y nada, de verdad, gracias por todo. Me lo pasa súper bien. Y veremos si Necrozma llega a algún acuerdo con Fola. Yo creo que sí. Hasta mañana, chicos. Besazos. Gracias por todo. Rico, muchas gracias, como siempre, por el apoyo, tío. Por acompañarme, tío, por tu compañía. Besazos, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Besos. Gracias por todo, guapos. Os dejo con Sliver, ¿vale? De nuevo, chicos, muchas gracias por todo lo que hacéis por mí. Tengo mucha suerte en la comunidad que tengo. Sois un amor. Besos y hasta mañana, chicos.